A veure, he tallat la connexió i m'he tornat a connectar. Ara em veieu bé? Em veieu bé? No em veieu bé? Sí? Vale. El que he fet ha sigut interrompre la connexió un moment i tornar a començar. Val? He obert el ventilador de l'ordinador perquè respiri millor i tot això. Fantàstic. Et bellugues si tens vida. Gràcies. Jo us explico, mentre anàveu dient que no es veia res, jo estava mirant-ho i a mi em deia que la connexió era normal. O sigui, anava una mica lenta, una mica, però deia que anava tirant. O sigui que, bueno, dret a llei, problema solucionat. D'acord? Anem a mirar a veure si també podem veure el vídeo tranquil·lament. Ah, us explico, mentre no estàveu veient, per aquest túnel s'ha vist dos caps que treien així, amb dos ulls, que estaven mirant, suposadament. Esa figura es algo que ver con los Mira. avistamientos de los hombres polilla. Mírala. Como siempre, tú decides. Ah, es falso. Ya he decidido. Cuatro. La siguiente foto fue enviada por una persona llamada Pablo. Hombre, En el Pablo. mensaje escribió: recientemente encontré esta foto. El niño que aparece ahí soy yo y la persona detrás de mí es mi abuela. Mi abuela. Estábamos posando para la Mi foto, abuela. pero parece que hay alguien más. Aunque sea alguien, no me parece que se ve normal. A ver, a ver. Esta es la foto. A ver la foto. Yo no veo nada. ¡Ah! Hijo de puta, cabrón. Maldito. Es un monstruo. Es un monstruo. Solo fue años después que Pablo encontró la foto en la casa de su abuela, que notó algo extraño en la imagen. Según su abuela, esa noche no había nadie más en casa. Home, no, a veure. Y el abuelo de Pablo, que fue el que tomó la... Senyora, encara que hi hagués algú a casa, no s'amaga dins aquest trinxant. D'acord? Si tens una persona amagada a casa, no s'amaga dins aquest trinxant perquè no hi cap. Esto es así, senyora. La foto... Que se podría pensar que esta imagen es el reflejo del abuelo en el espejo. Según Pablo, no. esa figura no guarda ningún parecido con su abuelo. Si ese no es su abuelo, van a guardar la máscara de Halloween allá dins. ¿Qué es? Número 3. El siguiente video es Uy, un tanto misterioso ¿qué ya es que eso? La fuente del mismo ha sido debatida por varios años en el internet. Internet. En el video, un hombre graba mientras enseña su lugar de Eso es una sniper. En los bosques de Schutz, en el estado de Oregon. ¿Cómo ha dicho Oregon? Las cosas no salieron del todo bien. Ay, la hemos liado. Algunos creen que el video pudo haber sido grabado por Jacob Edris. No, Jacob no desapareció tengo plan. En 2017 Ay. Y fue visto por última vez en Eugene, Oregon. Después de llamar frenéticamente a su jefe diciendo que estaba siendo perseguido por alguien. Otros creen que el video pudo haber sido grabado por Chase Huff, un hombre que también desapareció en 2017. ¿Y qué va a encontrar? ¿La cinta tirada? Chase desapareció en la misma ubicación ¿A lo loco? De donde fue grabado ¿Va a grabar? Este video. Abans de que el matessin, este i va tirar la es el cinta. Inquietante video. Venga, dale, dale al play. Home, a veure. Si se sent la veu, ja saps qui és. No cardem. Si sents la veu, ja saps qui és. Sí, exacte, truques al jefe. Tu, jefe, mira, que avui és dissabte al matí, però he anat a excursió i que m'està perseguint algú. Podria trucar a la meva dona, podria trucar als meus pares, però truco tu, per tocar-te els pebrots. Només per això, vale? Que no aniré a la feina perquè em mataran, vale? Tiraré la cinta per aquí, tu mateix. Si la trobeu, endavant. Però bueno... Camping. To shoot Oregon. Well, close to Bend, Oregon. Oregon. I brought the 8-person tent, or the 6-person tent. Home. I haven't pulled this thing out in a long time, so I thought first of the season Gran I idea. Pull it out, give it a go. It's about that time. Aquest nano ha vist The Watch de Blair Witch Project i s'ha flipat. Should be dark out here in less than an hour. Sí, sí, això es fa fosc i... Aquí està prohibit acampar, xaval. Bonic, bueno, bonic, bonic que no tocaves. Ai, ai, calla. També portar una carpa per 8 persones i anar tu sol una mica trist.
Sí, hi ha algú fora, eh? Que no siguin els d'Uber. Sí. Cuéntame. Cuéntame. Bueno, apostes, què veurà? Una sombra, uns ulls... A veure... Si t'estàs cagant de por, no vas comentant a veu alta que t'estàs cagant de por perquè hi ha algú allà fora, perquè et sentirà. Et sentirà, per molt que parli fluixet. Exacte, per què cony vas sol al bosc? És que no ho entenc. No ho entenc. Potser jo sóc raro. Bueno, primer, jo no vaig al bosc de nit. Jo tinc un apartament en un poblet, això vale. Com a la de 127 euros, per gilipolles, ja li va estar bé. Por listo, no di un tabas. Ah, que te jodan. Leave me alone. Espero que et faci cas, eh, xaval. Què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? Ah, ha sortit fora, no es veu una merda, eh? Enfoca, ara. Se me clava la linterna, no podeu veure nada. Más de lo que refleja la visión de la cámara nocturna. Deu ser en Yogi buscant emparedados. Doncs té pinta. Ja t'has perdut, tio. Joder, que malament. Bueno, clar, a veure què et trobes. Encara es trobarà algun caçador de bolets per aquí. O em piqui amb la mare en Gavi buscant intimitat. L'efecte ha sigut xulo, eh? Ojo, que el vídeo aquest es diu Top 5 vídeos de fantasmes que t'han cerrat YouTube. I de fantasmes encara no n'hem vist ni un. Hombre, Slenderman. Alguien o algo intenta ingresar a la carpa del hombre. Él sale corriendo, pero olvida su linterna. Es la seva xicota. La luz infrarroja de la filmadora. Que li va dir. Aquest cap de setmana farem algo, sortirem de casa i així, sí. Se'n va anar sol i la xicota l'ha seguit fins aquí. Per horror suyo, quien sea que estaba intentando entrar a su carpa, a veure, a veure. Se encuentra parado delante de... Es veu bé, eh? En ese momento el video se corta, el misterio se intensifica. Hay quienes dicen que es un bacala, en el campamento, un bacala que s'ha perdut. El auto, la carpa y otros objetos, pero la persona que grabó todo simplemente desapareció. Si este video fue grabado por Jacob Edris, Chase Hoff o alguien más, nunca sabremos qué fue lo que pasó. Es un maniquí, Alfara, es Photoshop. Es solo una broma, verdadero o falso. Tú decides. La niña Medeiros. Número 2. Un domingo por la noche, Michkun y sus padres estaban viajando en su auto en una carretera muy transitada. Sí. Cuando de la nada tuvieron un encuentro espeluznante. Cuidado. Mitch captó el escalofriante incidente con su dashcam. Javi Botet. ¿Qué pasará aquí? ¡Oh! ¿Qué era yo? ¿Un enano? Mitch, ¿un elfo? Después contó que quedó en shock. Cuando de la nada apareció un niño en medio de la carretera frente a él. La marca en Bafri. Es un no puto gnomo. Tener más de 6 años. Es un duendecillo. Vestido con una chaqueta azul. Pues yo no he visto tan, ¿eh? La mamá de Mitch rápidamente llamó a la policía para advertirle sobre el niño perdido. Qué niño ni qué niño muerto. Parado en la carretera. Pues si semblaba un gato que se alzaba a dos potas. Llamó de nuevo para ofrecer la grabación de la dashcam. Per cert, Albert Guró, benvingut, que és el primer cop que et xateges aquí. Informó que el niño había sido encontrado y que no necesitaban el video. A mi em va passar algo semblant de nit anar a la Bisbal, de la Bisbal a Palamós. Em passo al duende. Hombre, Anna, ja has fet la pizza? Un pingú? Y fue visto por numerosos medios de comunicación australiano. No passa res, acabem de començar, no fa pas tant. Cuando reporteros contactaron a la policía acerca del video, la policía negó haber encontrado al niño. I com és que anava gravant? Dijeron haber buscado por todo el lugar, pero que nunca encontraron a ningún niño.
Además, no hubo ningún reporte. Hi havia algú estrany al mig de la carretera. Bueno, no sé. Jo quan vaig a caminar també em trobo coses rares al mig de la carretera. Mira, em vaig trobar un cabirol. Me'l vaig trobar. M'he trobat serps grosses de més d'un metre. M'he trobat conills. Por senglars encara no, gràcies a Déu. Número 1. Tommy un nuevo jardín. Tennessee. Dice que actividad paranormal lo ha rodeado por varios años. ¿Qué dios? Incluso lo ha seguido de casa en casa. Hombre. Pero los eventos aterradores después empezaron patín, a afectar a su esposa Leslie y a sus tres hijos. Uy, la familia ha escuchado sonidos fuertes de pisadas dentro de la casa. Objetos se mueven por sí solos y Leslie hasta ha encontrado moretones inexplicables en su cuerpo. Una Señora. Noche que empezaron a escuchar sonidos extraños de nuevo, els sacaron una cámara que recién habían comprado y lo que captaron los dejó en shock. Ay. A veure, no vull semblar mala persona, però la pinta d'aquests os amb una cervesa enmig de la taula no em dona gaire veracitat. Ostres, m'estic perdent superprograma avui, dels meus. Esto es violència de género més alcohol. No ho descarto, no ho descarto. Vaig a preparar ràpid. Vinga, endavant. Avui no sé quin hora acabarem, eh? Jo, la veritat és que estic bastant despert. Però és igual les vegades que et mudis. La possessió va amb tu, no es queda a la casa. De dreta llei sí, es tindria que quedar a la casa. N'heu vist Expediente Warren? No, però Expediente Warren ja parlem d'un altre tema, eh? És un altre tema, molt diferent. És molt diferent. No. A veure quina prova faran. Perquè ara està gravant perquè així, suposo. Ep! Resulta que és lampista, el fantasma. Mira, 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 mira. No hi ha pressió. Que curiós, ha estat beguent cervesa tota l'estona i cop i volta vol aigua. A veure, tampoc ens espantem, per unes canonades. I aquest li funciona. Mira, mira, ara funciona l'aigua, eh? Uala, 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 ara té pressió. Uau, però com pot ser? Això és paranormal. Que fort. Però aquest micro no es comporta en sens. Mira, mira. Hòstia. Mare meva, mare meva. Uau, 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 uau. El piano, eh? Ara toca el piano. I l'aigua... Aquest fantasma està per tot. Mira, fa cops, eh? What is that? Tommy? What the f*** is that, Tommy? Li està tirant pilotes. La pressió d'aigua de la casa inexplicable. És un cas tremendo, eh? És el més fort que he vist en anys. El piano de la sala mira, mira, mira. Però lo más aterrador, se escuchan pisadas fuertes. Em semblava que era una pilota. Se dirigen hacia la familia. Escolti. Otra noche, Tommy y su familia se encontraban en casa celebrando el cumpleaños de su hija. Los primos y los tíos de la niña estaban reunidos en la cocina mientras le cantaban con la torta. Desafortunadamente, li va bufar les espelmes. No terminó siendo un feliz cumpleaños. Veo fantasma y le bufa las putas espelmes. This is Christina's birthday party, and everyone at it, there's Brianna, her little cousin, there's Haley, her other cousin, and there's her daddy Tommy. No vull semblar dolent, però tenen pinta de follar-se les gallines que tenen a fora al pati. Molt casual com ho graven, explicant-ho tot.
Ah, vale, ja ho expliquen bé, eh? I fantasma sopla vela. Molt sureny, o sí. Cinturó la Bíblia total. A veure què passa. Go ahead, I'm running the camera. Daddy's cutting the cake. Com t'ho expliquen, eh? Pas per pas. Oh, l'aigua, cago en la puta. Pues talla l'aigua. Talla l'aigua. Clar, és que estem espantant els nens. Talla l'aigua i ja està. Tant de drama. Està ben actuat per això, eh? Clar, ja. La puta mare que em va parir. Cago en la puta. Perturbadora actividad paranormal interrumpe la alegre celebración. Hombre, alegre, alegre tampoco, eh. La familia siente que los eventos inexplicables se han salido completamente de control. Sí, el pastís no el tomba. Para eliminar lo que sea sí, que los está acosando. Ara feu rituals. Las cosas no salieron del todo bien. A veure. No sóc un expert. No em considero un expert en aquests temes. M'agraden i tal. Si mai us passen coses serranes a casa, el que no podeu fer és, per al vostre compte, fer rituals. D'acord? Perquè encara que no funcionin aquests rituals, mentalment estàs creant un estat d'alarma amb tots els teus que caga-t'hi l'orito. Pot ser pitjor. Sisplau, no feu rituals. I si feu rituals, us compreu un llibre com Ritual Espada Dumis i tots més tranquils. Què esteu veient? Doc Tops. Clar, no l'han convidat. Exacte, és que rituals, per gent que no hi domina, l'hem cagat. Hola, Albert, què tal? Bona nit. Soc Guti, benvingut. Què ha passat? Mira el llit, cago la puta, ara el llit. Aquesta casa... Ojo que la càmera no es mou de la cuina per això, eh? Clar, has de tenir un tècnic paranormal, de confiança. Jo tinc que ir. Clar, vas fent rituals, vas provocant. Ha renovat per entrar a la Prime. Seguiu el seu exemple. Gràcies, Albert. FP d'exorcismes i rituals. Traieu-vos el títol. Casa petita era igual, vale, era a Xile i els terratrèmols eren brutals, però quins records. Hòstia, estem barrejant. Records de la Ina, que estem d'aniversari a casats. Hòstia, doncs pues, celebreu. Celebreu-ho tranquil i moltes felicitats. I gràcies pels records de la Irina. Aquí l'estan liant parda, eh? Ja et dic jo que... Cago la puta. Això no ho faig jo ni follant. Jo no m'ho collit així follant. Adéu, Albert. Gaudiu. It's standing up. Aquesta dona està dels nervis. This is the new one that made your boat. Where is she? No. Are you okay? No. Oh, God. No, clar que no està bé, pobra dona. Què vols que estigui bé? Verge el Roser. Segur que és una de les nenes. Thomas. Thomas. Hey, go, 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 res, aquí no hi ha res, eh? Va, anem a mirar-ho. Què cony? Sí, la dona diu que està sagnant. Se mueve por sí sola, a pesar de que el miembro de la familia Jacob está sentado encima. A veure, quan ella està sentat no s'aixeca, eh? Es la sangre que parece caer desde el techo, en
encima de la mano de la esposa de Tommy. Aquí ja ho mirats. Algo malvado, claramente, se aferrado a esta familia. A veure, malvado, no sé per què ser dolent. Estos videos fueron publicados hace 10 años. Qui fa un barret per... Lo único que se sabe sobre la familia fue por medio de un comentario publicado hace años en uno de los videos que decía que se había mudado de la ciudad. Nadie sabe qui fa amb un barret? Exacte, ni ellos. Idea. Òxid de ferro, podria ser perfectament. Bueno, què? Primer vídeo, eh? Com ho porteu? Esteu cagats o no? Va, us heu de cagar una mica. Ui, caçamunyeques. Que l'hem de mirar segur, eh? Va, anem-hi. Desde una muñeca poseída hasta una pequeña historia de terror. Bienvenido a DocTops. Estos son 5 videos. Muñecas poseídas, es lo que nos gusta. Muñecas poseídas, doctor, esto nos gusta. La, 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 la. Ya sabeu qué pasará, ¿no? Nina, que está quieta y copia y vuelta. ¡Ay! ¡Sustaco! ¡Nemi, nemi, 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 por favor! Los escalofriantes que te dejarán sin dormir. Número 5. Número 5, pero culo te da inco. Dentro de una morgue, donde dos empleados del lugar vieron algo bastante inquietante. ¿Por qué vas a la morgue? El video empieza con el que parece ser el guardia de seguridad, acercándose lentamente hacia una puerta que parece estar cerrándose muy fuerte en repetidas ocasiones. Se puede notar que tanto la persona que graba como el guardia de seguridad están asustados, ya que caminan lentamente hacia el lugar. Claro, cuando caminas lentamente es que estás giñat. Què passeix? Demana ritual. Dos o tres. Què és aquests cops? Els putos hooligans. Un dia de partit al camp no vaig anar. Només entrar a la grada em vaig enamorar. El cor em bategava. No em preguntis per què. Del Barça sóc suporter, sempre t'animaré, ale, 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 ale. A veure què hi havia dins de la taquilla. Passos de Setmana Santa, ho semblava, eh? A veure, són de seguretat, han d'anar a investigar. ¿Estás cantando? Sí, estaba cantando. Bueno, fue encantado. Estar en el lugar de esos dos te dejaría mal dormido por algunas noches, ya que no había nadie más en el lugar, y peor aún, se encontraban dentro de una morgue. Ellos afirman que era un poltergeist, una energía negra imperceptible. Pero como en todos los videos paranormales, siempre queda la duda. ¿Tú qué crees? A ver, a ver, a ver, eso no podemos dejar así, ¿eh? Farem una enquesta, així ràpida. Gestionar enquesta. Enquesta nueva. Què era? I aquí us ficaré opcions. ¿Qué que no? A ver si em deixa. ¿Por qué no me dejas? Estoy intentando que me deje, ¿eh? Porque me detecta algo que no sé qué es. Pues no me deja hacer la enquesta, cago en la puta. No me deja hacer la enquesta, el cabrón aquest. Sí, sí, sí. He ficat poltergeist, posters gays i hooligan, si no m'ha deixat. Deu haver detectat lo de gay o lo de hooligan. Bueno, coses que passen, no, no farem un drama. Ai! We went on holiday to Spain and we were walking through España. In a little village and some guy came... Cuidao.
El paso doble. Una mujer llamada Christy compró una muñeca durante unas vacaciones en España y decidió llevársela de vuelta a su hogar en Inglaterra. Inmediatamente, cosas extrañas empezaron a suceder en la casa. El español está poseído, poseído, poseído. Cuenta que una noche se levantó a las 3 a.m. por unos sonidos que provenían del cuarto de juguetes de su hijo pequeño, por lo que decidió salir a investigar. Cling, 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 cling. Ho va gravar amb TikTok. Si és de TikTok, me fio. Cling, 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 cling. Fica oli, filla. Ai, la nina. Ai, la... Preparats pel susto, eh? Preparats... La puta mare que m'ha parit. Que s'ha movió la Otra cocinita noche, esa. Notó que la muñeca se movía por sí sola. A veure, a veure, a veure. Que està gravant la nina perquè sí, eh? Ja no sap que passarà res, però està gravant. Todo esto le pareció demasiado extraño a Christy. ¡Es fascista! Una cámara de vigilancia para monitorear... ¡Es la nina de Vox! ¡Aixeca el braç! Això passa per comprar nines a Espanya. No has de comprar nines a Espanya. Era la muñeca por la noche, después de meterla dentro de un gabinete. Es baby... baby franquista. No, no entenc què passa aquí, ho veig tot molt fosc. Què? Què passa? Ah! Obre la porta. Ojo que el moviment no es nota que està lligat per una corda, eh? La situació se tornó aún más escalofriante. Aquí más ejemplos. A veure, a veure. A veure si aixeca el braç, la puta franquista aquesta. Levanta el brazo. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Un enano? ¿Un Willow? ¿Un Ewok? Lo que fa la nina, eh? Tot el barri et pillarà. Té més poder aquest... Mira, s'ha ficat a conduir. La truja. M'ha robat la llave. Una muñeca embrujada aterrando a Christy y su familia. És curiós, tan solo una broma. Una broma. És una broma. Què farà ara? Número 3. Una usuaria de Twitter llamada Daniela de Santa Ana, Costa Rica, dice que su familia maneja una empresa de seguridad y que unos oficiales de un condominio le pasaron el siguiente video. Que viene con un gran vestido, ma. No, la verdad es que se desaparece ahí, póngale piedra. Es vital, ya una señora caminando, ¿no? ¿Dónde va? Uy, huevo. Se ha cagado. Parece el fantasma de una mujer embarazada. Sí. A medida que se acerca, tal su cual. Imagen se hace menos visible. En otro tuit, Daniela escribió: los guardias de monitoreo lograron ver esto en las cámaras. Cuando salieron a hacer el recorrido para verificar qué era lo que pasaba, no había absolutamente nadie. Se... Que no sigui... Que està regravat o plegat. Que no sigui això, eh? En sèrio? Que no fa por. Fijaron en las cámaras de nuevo y lograron observar que definitivamente no era una persona. Además, si se fijan bien, sí. Las luces están prendidas, pero la supuesta mujer parece no tener sombra. Es cierto. Es cierto. Un usuario de Reddit llamado Andrew2727 ¿qué es eso? Con su celular mientras filmaba a unos amigos. Ay. Un sábado por la noche, Andrew y sus amigos se encontraban reunidos en su casa para ver una pelea de boxeo en la tele. Andrew sacó su celular para grabar el momento, sin darse cuenta de que estaba por captar algo más que no debía estar ahí. Lo que va a ver se va a cagar. Cuando volteó el celular para grabar a sus amigos, en la esquina del cuarto, justo fuera de la ventana, se puede ver algo extraño mirando hacia adentro. Aquí, hombre. Esa cosa que según Andrew casi le da un infarto cuando lo vio, parece solo tener dos cavidades de los ojos que son negras y profundas. Negras. También tiene puesto encima un traje y una corbata. Yo veo a topus. Andrew cuenta que desde ese momento decidió cerrar las cortinas por las noches. Número 1. En el siguiente video aparecen dos niñas que mientras se grababan cantando, captaron algo aterrador con su celular que seguro recordarán por el resto de sus vidas. A ver qué van a captar.
L'Enderman sobre la porta. Ep. Entra el fantasma, tumba el spray, ataba por parte de la botella que casi motivo alguno. La botella. Lo más escalofriante es la oscuridad que aparece al abrirse la puerta. No veo nada. Como si algo estuviera a punto de aparecer, dejando un sentimiento de angustia. ¿Eh? A pesar de que pudo haber sido una broma bien hecha por su padre o algún familiar, ya sea verdadero o falso, no hay duda de que el video sigue siendo escalofriante. Close my eyes and leap. It's time to try defying gravity. I think I'll... Jo no... Us dic una cosa, si us fixeu amb la nena, la Malena, li passa volant l'aigua per davant i no es gira fins que ja la té als peus, que dius, hòstia, si tu estàs mirant cap allà i hi ha una cosa que passa per aquí, el teu instint és mirar així i veus com passa, encara que no pensis, o sigui... Bueno... Que cadascú pensi el que vulgui, eh? Puesto extra. Un usuario de Reddit llamado I am not a butterfly. A veure, és una... com has dit Reddit? Reddit. Reddit. La moneda està en el ajo, sí. Publicación donde cuenta sobre la última vez que vio a su esposa e hija. ¿Qué? Empieza contando sobre cómo su esposa le había estado enseñando a su pequeña hija Ana, de tan solo meses, a saludar con la mano. Un día de repente, Ana empezó a saludar por sí sola, y como se podrán imaginar, estaban muy felices de ver a su pequeña hija saludando sin que nadie la ayude. Siempre fue ilusión. Dos meses después, su jefe le dijo que debía viajar a Singapur por motivos de negocios. Sí, putas. Debido a esto, pensó que lo mejor sería usar Skype para contactar a su esposa e hija lo que vio. Ay, lo que vio. Y desde que llegó, lo había estado usando para hacerlo. Después, la noche antes de regresar a casa, llamó a su esposa por Skype. Hablaban de cómo había sido su día, cuando de la nada Ana, quien estaba detrás de su madre jugando cerca del pasillo, ¿sí?, empezó a saludar a alguien con la mano. Ay la puta. El padre notó esto y le preguntó a la pequeña a quién estaba saludando. A los muertos. Que no podía contestarle, aunque él desearía que así fuera, ya que fue la última vez que las vio a las dos. A quien sea que haya estado saludando la pequeña Ana, es la persona responsable de las desapariciones. Sí, claro. És la resposta més raonable de totes. La més raonable. Han desaparegut a un fantasma. Que mal rotllo, eh? A veure, anem a pel següent. Aterradores... top 5 fantasmes aterradores captados en càmera. Aquests són els que us molen, va. Bienvenido, doctor. Una hacienda de terror hasta una mirada perdida. Perdida. Bienvenido, doctor. Estos son 5 fantasmas captados en cámara. Número 5. Una mujer llamada Monique Chacón. Una tarde se encontraba pasando un buen rato con su hijo en algún parque de California. Es ver, heu vist que en tots hi ha nens pel mig? Abans això no passava. Abans eren putos flipats que anaven a llocs suposadament encantats a buscar fantasmes. Ara ja ho graven tot des de casa i amb nens. És afectisme. De repente, su hijo empezó a comportarse de manera muy extraña. Què li va passar? Cuando tu bebé entra en trance y algo lo dirige a excavar un celular. Es verdaderamente aterrador. Sóc el demonio. Hòstia, un nen que excava, eh? No es via... M'estic ginyant. Ja l'ha trobat, eh? Hòstia, això és molt paranormal. De la nada, el niño súbitamente permanece parado y... A veure, la meu filla està al parque i es fot a escarbar i troba una cosa i l'agafa, jo han de que m'espero 5 segons gravant-la per decidir anar a mirar què ha trobat.
vaig corrents, perquè si es troba algú pel terra i que està enterrat, pot ser una xeringa perfectament. Jo vaig corrents a mirar què cony ha trobat. No m'espero a gravar-ho així tranquil·lament. Jo. Però bueno, però potser sóc jo, que sóc un raro. Móvil, viendo a alguien o algo que nosotros no podemos ver. Sí. El fantasma le diu, después, aquí perdí un móvil. Se dirige al suelo y empieza a excavar fuertemente con las manos. Y al no, azar con la mano. Que estaba debajo de las hojas. Toma ya. Mira, cuando Monique revisó el video, dijo estar convencida de que algo sobrenatural ocurrió. Aguanta esa ya, tarde, pero... Y que posiblemente le ordenó a su hijo que un encuentre porro, ese teléfono. Perfectamente podría ser. Hi guys, I'm just giving an update on what happened to the phone. Ay. Well, I threw it away. ¿Por qué? I didn't think anything at the time of when I threw it away that I shouldn't have until I watched the video. Sí. After watching the video, it didn't sit right with me. Yo también paso it kind mateix. Of goosebumps. Creep, actually. Ah. But there really is no story time. No, la verdad es que no. The phone was broken. ¿Qué dius? The face was la mare. Cracked. There was a battery on top of the face, like in the collons. Front of the face, but it was broken, so I Anda. Threw it away. Estic patint, that's eh? It. There's really no story time. He just played and ja I kept està. Recording it. I no li vas preguntar? So that's what I do. I record all my kids when they're playing baseball, football, at the park. Pues una mom. Mica obsessiva, eh? He records every minute and second of their lives. But that's cucu, it. Cucu. Desafortunadamente, Monique botó el celular roto a la basura, dejándonos con las dudas está sobre trencat, lo que pero... Después de todo, que no fos una merda lo que le pasó a ese niño. ¿Qué le pasa? ¿Será que una entidad le ordenó hacer eso? Sí, sí, sí. ¿Tú qué crees? Que simplemente ha remenat porque la mala ha enterrat el mòbil aquí no y ya tengo mucha está. Información acerca del origen del siguiente video, ay. Pero aún así, las imágenes hablan por sí mismas. Y tal. Cuando empieza el video, podemos sí. ver lo que parece una familia o un grupo de amigos debajo de un árbol de cerezo en algún lugar de Japón. Home, lo que ocurre a quina continuación vista, eh? Los dejo en shock. Cuidado. Haz como Donkey Kong. ¿Qué ha passat? Ya me he perdut. Què? Què es veu? Jo no veu anar. És una mà, li toca la polla. És veritat, li fa cling, 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 cling. És el fantasma pervertido. És un capellà. Cling, 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 cling. Se puede ver una mano pálida que sale de sí, la sí, nada. Sí, sí, es la mano un copa allá. De los jóvenes. Cuando el que graba fue a revisar, no encontró nada. En Japón, los árboles de cerezo son denominados sakura. Las recepciones solemnes, conocidas como hanami, generalmente son excursiones en donde las personas se juntan para reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la muerte. ¿Ha dicho que se dice hanabi? ¿Hanabi? O hay muy raro. Talidad. Lo hacen debajo de un árbol de cerezo porque la vida útil de sus flores es corta. Un amigo japonés. Ana, arribarás que ya te encadenem la paradeta. Que si escuchas vale. una voz o si una mano te llega a tocar estando cerca o bajo un árbol de cerezo, estarás maldecido. A ver, también dic, si fa molt de temps que no folles, bueno, pues et deixes una mica, ¿no? ¿Por qué fa esta cantarella? Porque vivo de eso que toma. Por el resto de tu vida, muerte sería lenta y dolorosa. Ay, tío, no sé si es así tampoco. Esperemos que ese no sea el caso del pobre chico que fue tocado. Que fue tocado. Número 3. Por más de una década, Jim Berari trabajó duro para encontrar la casa perfecta para su esposa Heather. Pero, ciudad de 6 años, Ray. Hombre, gallinas. Encontró una increíble casa colonial en Pensilvania, que fue construida en el siglo XVII. La casa se encuentra en un terreno de 50 hectáreas y también cuenta con un granero renovado y dos cabañas. El dron com a crims. Poco después de terminar las renovaciones, sí. eventos inexplicables empezaron a ocurrir en la propiedad. Facturas de la luz, la familia empezó a escuchar sonidos aterradores y golpes. A ver. Hasta empezaron a ver figuras tipo sombras en horas de la madrugada.
A ver. Decidieron instalar cámaras de seguridad. Ya las llevan regalar porque tothom en té. Tarde una noche, la cámara de seguridad externa captó algo inquietante. Dámelo. A ver qué veiem. Sobre la llum. Música inquietante. ¿Qué? ¿Es verdad? ¿Hay algo? Hay una flecha vermella, concretamente. Hay una avioneta. Podría ser perfectamente un mussol. Un gat. Bueno, sembla que vagi a dues potes. Jo aposto que és un mussol. Si són de les sombres en la madrugada, vol dir que no dormen. Un senyor gran andant. Un boletaire. Sea lo que sea, hace un ruido perturbador, que parece un gemido o chillido. Yo diría que es un mussol. Al principio, Jim no sabía qué creer al respecto, pero quería pensar que tan solo era algún vecino haciendo una broma de mal gusto. No te pinta. Pero a lo largo de los 3 meses siguientes, la actividad se puso más y más inexplicable, ahora con los eventos intensificándose dentro de la casa. Lo que sea que estaba pasando también empezó a afectar a su hija. Harry Potter. Un número de jardín. A mí, a lo que le le queda, apenas para el culo. Mira. No es nota que es una corda, ¿eh? Mira. A un movimiento no es gens una corda. No. La par... Eso es muy raro, ¿eh? Mai ho he vist jo. Yeah, like, I'm sorry that I curse and... Aquí que falla la instalació. Okay, can you stop? Oh my. Si et farà cas. Okay, please stop. Bueno, si ho demanes així... Què fa la nena? I mirant a càmera, eh? Objetos se mueven y caen por sí solos. Y Jim encuentra a su hija en su cama a medianoche, tan solo parada con la mirada... A ver, si os explico yo cómo he trobat la meva filla. A mitjanit. De diferentes maneras. Me la he trobat a mig del pasillo espullada. Porque sí. Me la he trobat amb l'orinal a la mà ple de pipí o de caca. Me la he trobat de mil maneras, o sigui... Trobar-te una criatura fent coses rares per la nit és lo normal. Lo raro és trobar-la dormint tranquil·lament. Perquè si tu et despertes és que ha passat algo. Tal qual. I per això mai a la vida tindré aquests focus del mal. Perdida. Otro dia, Jim grabó un video para explicar las cosas escalofriantes que le estaban sucediendo. Lo que digo en juego es que I'm in the barn house right now. I'm here alone. I'm hearing shit constantly. Last night I watched like a bald man walk out of the un hombre calvo what? O sigui, aquesta senyora ens està dient que va sortir un home calvo. O sigui, que deu ser a la sotana, quasi segur, sortint del llac. La meva germana que era una mica sonàmbula, m'havia fet cada susto de por. És que és això, jo què sé, no? A veure, volem veure el calvo. Sí, s'ha sentit un cop. Pues mira que és guapa la casa, eh? A veure, que si no la vol perquè està... encantada, pues si cal me la quedo, eh? Per vigilar. Durant un any. Can you stop? Out! La casa i la noia. Oh my God, em conformo amb la casa, eh? Més dones, la meva vida, no. This clock here scared the shit out of me.
be here with me, like, whatsoever. Hello. 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 Like, I don't know. And mira, my mira. Reflection's creeping me out. Ah, hi ha algú darrere Jesus seu. Christ. Oh. Jesus Christ. Jo et dic que m'estic davant davant d'un mirall i apareix una sombra darrere meu i no faig Jesus Christ. Deixo anar el mòbil a terra, foto un crit i surto corrents. No faig Jesus Christ. No. Però és santa, quin fart de netejar finestres. Això també. You guys saw that, right? I'm not bugging. Like, here's my reflection. Ojo, cuidado. That's just my hair, okay. Guys, I wanted to show you the f***ing pond, but please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out, I swear to God. Toma, una sombra. Ah, la mare que em va parir. Ah, ah, my God. Jesus, ah, my God. And there's a light on in the f***ing bed. I per què apaguen les llums? És que, a veure, estàs sola a casa, cagada de por i apaguen les llums. This is so f***ing creepy. Jordi Galdedic, benvingut. Bones hores. Estem mirant Doctops, los vídeos de fantasmas. Oh my God, Biggs, it's okay. No, el gat el tens aquí. Hòstia, el concert d'estopa. Joder, ha anat bé, espero. Honestly. Com pot tenir una casa tan gran ella sola? ¿Qué coño es dedica a saber? Una figura tipo sombra se puede ver parada justo detrás de Jim, en el reflejo del televisor. Rápidamente se da la vuelta. No, rápidamente no, súper en calma. Ahí. Después, a lo que Jim graba hacia afuera, se puede ver otra figura caminando a través del pasillo, detrás de ella. Un sonido de un golpe asusta a Jim y a su gato, y con eso ya ha tenido suficiente. A tomar por culo la vida. Como la casa es comprada, no tiene manera de irse, pero Jim dice estar buscando ayuda con psíquicos. Peso en un hotel. Número 2. La usuaria de Facebook, Ashley Hammond, cree que a lo largo de su vida siempre ha tenido algo paranormal atado a ella. Cuenta que no importa dónde vaya, siempre le ocurren cosas escalofriantes. Cuando Ashley se mudó a una nueva casa en el... Yo os diré una cosa, yo he cambiado de casa... al llarg de la meva vida, unes 4 o 5 vegades, val? I sempre hi ha hagut una cosa que em segueix, bastant horripilant, no sé si us ha passat, es diuen factures, i cada vegada són pitjors i més terrorífiques. Però jo us dic, sempre que he canviat de casa m'han arribat factures noves, mira que he canviat de casa a veure si no m'arribaven factures, m'han arribat igual... espeluznant. Estado de Utah, empezó a ver cómo sus hijos subían y bajaban las escaleras, en ocasiones aleatorias. A ver, ¿qué vol dir pujar y baixar escales aleatorias? Es extraño que sus hijos suban y bajen las escaleras, pero esto pasa cuando los hijos de Ashley están dormidos, o en ocasiones cuando ni siquiera están en casa. Ashley cree que podría estar viendo algo sobrenatural y está imitando la apariencia de sus hijos. ¿Qué? Ella quiere probar que este inusual... ¿Me estás bien? ¿Me estás bien? ¿Qué? Curiosamente... sents o veus els teus fills que estan pujant i baixant com bojos les escales i que quan hi vas a mirar què passa resulta que estan dormint o que fan veure que estan dormint? M'estàs dient això? No ho sé. El fenomen no és solo su imaginació. No, clar. Por eso se compró una cámara de seguridad y la puso en dirección a la escalera. Una noche, mientras sus hijos estaban dormidos en sus cuartos, pasó esto. A ver qué vayan. Sí, vayan un nen que puja. ¿Ya está? La cámara capta una figura oscura con ojos brillosos subiendo las escaleras.
una figura que no tiene la mitad de su cuerpo. Perquè està regravat, tio, són frames, es nota moltíssim. Una mujer que se hace llamar Laurence Juglad hace poco publicó un video donde aparecen dos de sus amigos a punto de entrar a una casa. Que no han visto. Era una pareja que recientemente habían comprado esa casa. Ha dicho, era una pareja. A primera vista el video parece normal, solo sale la pareja sonriendo y celebrando la mudanza. Pero segundos después, la cámara capta lo siguiente. Es verdad, ya una sombra. ¡Hola! Es el divorcio que ya los espera. Detrás de la pareja aparece alguien con ojos brillosos y un aspecto cadavérico. ¿Por qué siempre les brillan los ojos? Si son fantasmas, no brillan los ojos. Cuando revisaron el video, quedaron en shock. Como normal. Actualmente no sé si estén viviendo ahí, pero definitivamente están investigando. Sembla Lady Iron Maiden, Don Sitio, la vaina. No creo que sería buena idea quedarse. Big Benvingut. El canal de lo paranormal, For the Wall, ha estado siguiendo la perturbadora historia de una supuesta casa embrujada. Estem mirant, vídeos a aparicions de fantasmes, extraterrestres, una mica de tot. Una mica de tot. Y intentem veure quanta realitat hi ha en els vídeos aquests, que és poca. La casa maldita una vez le perteneció a un hombre llamado Suzuki, que se mudó a la casa con su esposa y su pequeña hija. Sí, de YouTube, son vídeos de YouTube. Los años siguientes, Suzuki empezó a comportarse de manera muy extraña. Ay. Un día le dijo a su vecino que se sentía devastado y triste porque su esposa e hija se habían quitado la vida. Siempre suicida. Más adelante el vecino se enteró que la esposa e hija de Suzuki aún estaban vivas. Mitsubishi. No solo no se habían quitado la vida, sino que aún estaban viviendo en la casa con Suzuki. Pero irónicamente, pocos días después, realmente fue Suzuki el que se quitó la vida. Joder, pero vaya mierda de historia, ¿no? En un armario. Hostia. Su esposa e hija se mudaron de inmediato. Aquest japo era molt petit per penjar-se dins un armari. El siguiente dueño de la propiedad dijo haber experimentado actividades paranormales en la casa y que hasta vio el fantasma de Suzuki. A ver, ¿dónde está? Tan solo dos meses después. ¿Dónde está el fantasma que lo vea? Recientemente, un hombre llamado Nigoru se enteró de lo que estaba sucediendo en esta casa y le llamó tanto la atención que decidió mudarse ahí. La maldición mal. Quería estudiar y documentar los eventos paranormales. ¿Sap vostè la mitjana anual de suïcidis a Espanya? Y a los pocos días pasó esto. ¿Que n'heu tocat tres al dia a tot Espanya? ¿Qué está fent? Està fent? O per obra, deixa mirar, obra. I l'altra? Ara enfoquen dalt. Més en dalt. Adelante colocó una cámara en el baño. Canvi d'armari. Esto. Ai. S'encés la dutxa sola. No, no, això és molt greu, eh? Si s'encén la dutxa sola, això és greu. És el mesurador màxim per saber si és paranormal la casa. Mira, ha cerrat la porta. Clar, és que el fantasma es vol banyar i tu aquí gravant. Sí, sí, clar, és que cada vegada que tu estàs despistat t'obre la dutxa el fill de puta aquest. Què, hem de veure una sombra o alguna cosa? Ah, sí. Algú s'ha vist. No sé el què. No puc afirmar, però algú s'ha vist. Què va, amb linterna? Heu flipat? Ara molaria que la imatge d'ell amb la del mirall no concordés. Això fa por. La puerta se cierra.
Pero lo más aterrador, vemos una extraña forma blanca parada detrás de la puerta. Sí, pero qué ojo diga, aterrador tampoco. Alarma en la aplicación de la cámara. Se dirige al baño a investigar, pero no encuentra nada. La actividad sigue aumentando. Oh. Ara què? Mira, això és un fantasma gros, eh? Aquest es veu bé. Per què apagues la llum? Aquesta taula de càmping, amb la cadira de càmping, una mica cutre, eh? El senyor Suzuki... una casa una mica de merda. Ja, per què la pixela ara? No ho sé. Te'n vas a dormir ja? Ah. Cuando Nigoro entra al cuarto y apaga la luz, això no ho fas si no ho vols monetitzar. Otra noche, Nigoro se estaba fumando un cigarrillo en otra habitación antes de irse a dormir. Malament. Pero las cámaras grabaron algo terrorífico. Que, uy, preparado. No abris. ¿Por qué no li veiem la cara de cague que té, que porta? Que pixa amb la seva memòria, eh? Però aquest home té molta pressa, no? Per apagar les llums. Sí, sí, hi havia algú. Justo cuando Nigoru sale del cuarto y cuando las cámaras cambian a su función de visión nocturna, podemos ver una extraña forma oscura parada en la habitación. Sí. Primero en un cuarto y luego parece seguirlo al otro. Sí, sí. ¿Será el espíritu del señor Suzuki? O sí, algo mucho más siniestro. Però segur, eh? Tu decides. Jo decideixo que no. Però avui no tenim por, eh? Avui el senyor Doctops... Aquests ja els hem vist, eh? Ui! Ui! Això és molt raro, eh? Què et farà por? Hola, bienvenidos. Puertas que se mueven por sí solas, hasta sombras inexplicables. Bienvenido, Doctops. Estos son 5 sucesos paranormales captados en cámara. Número 5. Una persona llamada John de Estados Unidos hace poco me envió un video sobre un evento. John de Estados Unidos, con que tenía pocos a Estados Unidos, ¿sabes qué voy a decir? Paranormal, que vivió junto con sus amigos cuando decidieron ir a investigar un hospital abandonado. Según él. Quina mania anar a hospitals abandonats. Neu de voluntaris als hospitals que hi ha oberts, que sempre necessiten ajuda. No perdeu el temps. Aneu a fotre un cop de mà. De vez en cuando él y sus amigos suelen salir a grabar lugares abandonados para documentar cualquier cosa extraña que encuentren. Pero nunca habían logrado captar algo escalofriante o paranormal hasta ese día. A los 5 minutos del video, John ingresa a un cuarto donde lo primero que ve es un maniquí aterrador, y detrás de este, en un cuarto cercano, aparece algo o alguien que se asoma por unos segundos, pero después desaparece. A ver a quién nos vayamos. Esta es otra toma que hicieron del mismo vidrio, pero desde otro ángulo, donde se puede ver el reflejo del cuarto, pero ninguna sombra. Esto lo hizo para demostrar que la sombra que aparece no podía ser el reflejo del maniquí o de alguno de ellos. Además, si nos fijamos en el maniquí, se puede ver que tiene una sombra por detrás. Sí, sea sí, lo que sí. Sea, no parece este mundo.
Us referiu a la sèrie d'American Horror Story, a la temporada dels freaks? És que em fa molta gràcia. O la pel·lícula Freaks, sí, pot ser. Ja, jo tampoc veig res, o sigui, no li feu gaire cas a aquest home que tan impostar la veu ha perdut el cap. Y no creo que él y sus amigos vuelvan a visitar ese lugar. Ah, pues yo tornaría, ¿eh? Y tornaría y me importaría la figura que esta. Les 11 i quart. Bon moment per recordar, sobretot marqueu el cor que hi ha aquí sota per començar-me a seguir. A canvi tindreu emoticones amb la meva cara per xatejar. Aquí està bé. Marcar el cor és completament gratis, no us costa res i em feu molt feliç. I a banda recordeu que podeu marcar també l'estrella. I amb l'estrella, si teniu Amazon Prime, és completament gratis. Marqueu l'estrella, surt un desplegable i et diu: vols utilitzar la teva subscripció d'Amazon Prime completament gratis? I dius, sí, què passarà? Que jo m'emporto una merda d'euros, a tu no costa res, t'ho juro, no et costa res, perquè ja tens Amazon Prime, ja no costa res. I, a canvi, no tindràs publicitat, podràs mirar les watch parties i coses d'aquestes xules. O sigui que, tu mateix, fes-ho, faràs feliç, què més vols? Número 4. Una persona llamada Justin cuenta que últimamente Justin había estado aprendiendo y practicando un poco de magia negra, pero a las finales dejó de hacerlo porque... ¿Cómo debía ser el mail? Hola, doctores. Mira, me llamo Justin de Estados Unidos y he comenzado a practicar magia negra, pero mira, lo he dejado porque están pasando cosas raras. Es que no sé. Las descripciones. Y un día que dejó el ritual a medias, dijo que cosas extrañas empezaron a suceder. Primero, él y su esposa empezaron a escuchar ruidos como puertas de la casa que se abrían y cerraban por sí solas, y pisadas y risas de niños caminando por la noche. Debido a esto, decidió instalar una cámara con sensor de movimiento. Que estas cámaras las regalan. Tengo la sensación que las regalan. Movimiento, y esto fue lo que encontró. Un paper que cau, un par de noches después més papers que cauen. Què? Es trenca la verja esta. Al día siguiente. Pues sort que no viu a Figueres, perquè amb la tramuntana que es mou tot per casa. Otro día, Justin se levanta una siesta después de escuchar más cosas inexplicables en su casa. Mentira, los americanos no fan siestas. Aquí algo falla. El concepte siesta es español només. Casa. I was taking a nap downstairs. My son's sleeping upstairs right now, but I woke up a couple times and it sounded like metal clinging together. Iron Maiden. After I fell back asleep, I heard something slam. I'm pretty sure it was a baby gate. So I'm gonna attempt to use my spirit box in here because I'm damn sure that's what it was. I don't know if that's what. Voy a usar mi caja de espíritus. ¿Qué es la casa, la caja de los espíritus? ¿Qué coño es? It was. Toma, ya te está bien. Per tocar els pebrots, per fi de puta. Tocar a l'espíritu... Bueno, cerrar tampoc, eh? S'ha quedat a mitges. Sí, ho ha gravat, campeón. Sí. If you did, you need to go back to where you came from. You're not allowed to follow me home. I'm pretty sure you slammed it on me when I wasn't looking. Can you close the gate for me one more time, please? Are you good? No, soy malo. Can you close the gate? Oh, oh my god. Ya te está bien, per chulo. Por jugar con la ciencia negra, con la magia negra. That is not cool. No, claro que no es cool. Presencia sobrenatural por hacer magia negra o tan solo una broma. Una broma. Decides. Broma.
Gracias. Número 3. Un usuario de Reddit llamado Jake Med publicó un video contando que la hermana menor de un amigo suyo una tarde se encontraba sola en casa subiendo videos en Snapchat, cuando de repente las cosas se tornaron algo escalofriantes. Ay. ¿Qué utiliza Snapchat? Es verdad, tiene una figura negra, ¿eh? Al principio no se puede ver nada detrás de ella, pero segundos después se puede ver lo que parece ser una figura extraña parada en el mismo cuarto. Era Nosferatu, ¿no? La joven aún se encontraba sola cuando vio el video y que salió corriendo de la casa después de tener un ataque de pánico. Número 2. El siguiente video fue grabado en una sala de pacientes con demencia de un hospital en Estados Unidos. ¡Venga! La persona que lo grabó dice ser una enfermera que se encontraba trabajando durante el turno de la noche. Tú, yo voy a buscar chocolates, eso me olvidó, ¿eh? Pasillos, vio ara esto. Si fa por, aviseu. Como esa puerta de salida está ubicada en el departamento de pacientes con demencia, están construidas de tal modo que solo suenan cuando alguien intenta salir, ya que es común que pacientes con esa enfermedad intenten huir sin motivo alguno. Ahora, el sonido de la alarma podría ser explicado por alguna falla eléctrica del aparato, pero lo que no se entiende es el sonido de algo o alguien empujando la manija de la puerta. Un usuario de YouTube llamado BeastCarty321 estaba sospechando que su hermana menor siempre le robaba o jugaba con su comida cuando él salía del cuarto. Por eso colocó una cámara que la atraparía en el acto. En el video se puede ver que no solamente estaba jugando con su comida, sino también hablando con alguien que no estaba ahí. Yo también voy chocolate. Pell de gallina, quin cague. Yo sí que tengo por ver la nevera y había llum dins. Què ha passat? Mira, s'ha mogut el plat. S'ha mogut el plat, no? O m'ho ha semblat? Ah, li està sonant Dr. Pepper a la nena? Cuando dice, esa es la comida de Billy, a alguien o algo que no se puede ver en el video, el tenedor que está en el plato se mueve por sí solo. Sí. Ha fotut un glob de birra? Ho ha semblat, no? Això és més aterrador. Ah, que la nena ho veu i no s'espanta ja, té els pebrots negres. I aquesta mà què pinta aquí? Ah, ja s'ha acabat. 5 juguetes escalofriantes pillados en càmera. Desde un cascanueces que se mueve solo hasta muñecos con dientes que parecen reales. Bienvenido, Tops. Estos son 5 juguetes escalofriantes captados en cámara. Qué mal rollo. Número 5. Hace algunos años, algunos medios de comunicación publicaron un relato sobre un muñeco escalofriante que fue encontrado en un cementerio de México. No solo es feo, sino que el muñeco te puede seguir con la mirada a donde sea que te muevas. De buscadores de fantasma. Oma, a pesar Google de que después se demostró que no era un muñeco embrujado ni nada. Era un eso niño. No quita el hecho de que el muñeco es real. ¿Qué es el fill de puta que fa ninots así? Fue creado por una artista de Oklahoma llamada Julia Lane, quien se especializa en hacer muñecos aterradores. Pues sí. Ya sabes que pedirle a Santa la próxima Navidad. Número 4. ¿Qué compra aquests ninos? ¿Algún tarac como yo? Los fotos Furbies se hicieron famosos cuando salieron al mercado en 1998. Por ser uno de los primeros juguetes con inteligencia artificial.
fueron vendidos por millones ya que habían sido programados para aprender a comunicarse, forjar un carácter y tener personalidad propia. Tampoco flipé, ¿eh? Al poco tiempo, los niños se dieron cuenta de que muchos de los Furbies eran defectuosos. ¿Así? En vez de hablar, hacían ruidos extraños como si estuviesen poseídos. Encara en venen, eh? Son señales extraterrestres. Hay niños que se levantaban en horas de la madrugada por un Furby que abría y cerraba los ojos mientras gritaba cosas sin sentido. ¡Hijo de puta! Ei, Jacint, ¿es pot fumar cigarros a Twitch? Dret a llei, sí, el que... En 2016 salió a la venta el Furby Connect. El que passa és que ara volen regular-ho més. Alcohol no se'n pot veure, dret a llei, o que no es vegi què estàs veient d'alcohol, i cigarros es pot fumar, tot i que properament canviaran les regles i diuen que en casa que fumis hauràs de ficar una advertència en el vídeo, però al moment es pot. Y no tenía fallas como los anteriores, pero por un defecto de seguridad le daba a hackers la capacidad de interceptarlo, por lo que los niños podían ser espiados por medio del juguete. ¿Cómo? Número 3. El siguiente video trata sobre un nutcracker o cascanueces. Nutcracker. La persona que lo subió escribió en la descripción del video que es un juguete que ha pasado por múltiples generaciones de su familia y que hace poco su tía se lo había regalado. Parecía un buen gesto, hasta que dijo que empezó a notar que el muñeco se movía por sí solo. A veces se lo encontraba en diferentes cuartos de la casa y dijo que su pequeño perro había empezado a comportarse de manera muy nerviosa desde que llegó. Un día prendió la videocámara de su computadora y captó esto. Cagada pastoret. Bueno, perquè fa. Ah, bueno, ho va fent així, no? Ah, ha tancat la boca i ara gira. Bueno, però molta por no fa, no? Se puede ver como el muñeco se mueve por sí solo. Aunque podría ser que alguien lo está jalando de alguna manera. Lo que sí llama la atención es como el perro se lo queda viendo. Como claro, sale corriendo por no mirarlo cuando se mueve. Un juguete poseído o tan solo una broma. Una broma. Tú decides. Una broma. Número 2. Hace muchos años, una mujer fue a una tienda de esas que venden todo por un dólar y le compró lo que ella pensaba que era un juguete inocente a su hija. Ay. El juguete se llamaba Evil Stick y estaba dirigido para niños mayores de 3 años. A primera vista, parecía el típico juguete para niñas común y corriente. Sí. En el paquete estaba escrito música increíble, magia y hadas. Pero cuando la mujer le dio regalo a la hija, se llevaron una sorpresa escalofriante. ¿Así? Cuando la niña le sacó el plástico a la varita, apareció la cara de una niña endemoniada con sonrisa aterradora, que parecía estar cortándose el brazo por diversión. La música alegre que prometía la caja. ¿Por qué es eso? No, no, ¿qué momento era? Perdón. Que venden todo por un dólar. Típico juguete para niñas como... Cuando la niña le sacó el plástico a la varita, apareció la cara... Era una niña endemoniada con sonrisa aterradora que parecía estar cortándose el brazo por diversión. La música alegre que prometía la caja en realidad era esta. Ojo, que ha canviat de color ja. Heu vist que la vareta era de color rosa i ara és marrón? La
La niña seguramente tuvo pesadillas por un tiempo, y su madre contactó a los medios locales para reportar que estaban vendiendo esa clase de juguetes a los niños. Esto fue lo que el dueño de la tienda dijo al respecto. Que te follen. And I have a lot of kids, and I have young ones. I would inspect it before I even give it to them. Número 1. En un sitio web de ideas y fotografías, hace tiempo salió una noticia sobre unos muñecos que habían salido al mercado. Según el reporte, eran muñecos que venían con dientes de niños que habían sido donados o encontrados. Pero al poco tiempo, la noticia resultó ser falsa, y en realidad eran muñecos llamados Fogler que no tenían dientes de niños, sino de cadáveres. Ok, no, eran dientes falsos, pero bastante realistas en comparación con el resto del muñeco, que les daba una apariencia escalofriante. Lo que sí existe y es bastante raro, son madres que hacen collares con los dientes caídos de sus hijos. Sí. ¿Qué fas? Ah, ya está. Te impedían ir al baño por la noche. Desde espíritus que te persiguen hasta objetos que se mueven por sí solos. Venga. Bienvenido, Doctops. Estos son 5 videos de fantasmas que te impedirán ir al baño por la noche. Número 5. En un cumpleaños en algún lugar de México, ¿pero una qué familia se... estaba divirtiendo? ¿Qué puta mierda es eso? Che. Número 5. En un veus, la joia s'ho confirma. Fer joies amb coses de nens. Bueno, com els que guarden talls d'ungles de les criatures. No sé, hi ha gent molt rara. Pues la pinyata més lletja que he vist en ma puta vida, joder. Cumpleaños en algún lugar de México. Una familia estaba divirtiéndose mientras le daban palo a la piñata. Cuando de repente la persona que graba captó algo aterrador. ¿Qué fas, pic? Loco. Métele, métele. La vaina chafardera. En una casa, justo al frente donde estaba la familia, aparecen 3 figuras con forma de niño y con la piel de un color pálido, mirando a través de la ventana. La más visible, que parece una niña, hasta parece estar flotando con la cabeza pegada en el techo. Para muchos no hay duda de que son fantasmas, no solo por el color de la piel, sino porque sus caras parecen estar borrosas y no por la cámara. Aunque por otro lado, hay quienes creen que tan solo son niños tristes, viendo cómo se quedan sin caramelos. Bueno, un video distorsionado o verdaderos niños fantasmas. Tú decides. Número 4. Hace un par de semanas, una cámara escondida captó algo inesperado, o mejor dicho, hace algo inesperado. El siguiente video proviene de una videocámara que fue colocada en una repisa por los dueños del lugar. Últimamente habían estado sospechando que el propietario del apartamento que les arrendaba había estado entrando sin permiso mientras ellos no estaban. Pondremos cámaras. Esa noche, los dos deciden salir del apartamento, dejando la cámara encendida. Pasó media hora hasta que sucedió esto. Ay. ¿Por qué tienen toda la ropa de color lila? Això és el més raro de tot. Oh! Es mou la càmera. És un fantasma amb aspiracions a cineasta. Bueno, què? Muy bé, té? Ah, ya está. Cuando revisaron el video, quedaron en shock cuando vieron cómo la videocámara se movía hacia arriba y hacia la izquierda por sí sola. Hay quienes creen que pudo haber sido un temblor que movió la cámara, aunque el que publicó el video no mencionó nada al respecto. Solo afirmó que nunca ha creído en cosas paranormales. Sin embargo, ahora no creo que esté tan seguro de eso. Sí, sí, es un realizador, el fantasma es un realizador de TV3 que se ha quedado atrapado en esta casa. Número 3. Hace poco me enviaron un video sobre una persona que trabaja en una fábrica de cerveza. Según esa persona, cosas paranormales han... Fem una cosa, envieu-lo, sisplau, un vídeo trucat al senyor de,
d'octops, a veure si ens el passa. Perquè, escolta... Ha venido sucediendo durante algún tiempo, pero lo extraño es que ninguno de sus compañeros ha notado lo mismo. Se va tort, nadie le creía toma. Hasta que vieron lo que captó una de las cámaras de seguridad de la fábrica. Va borracho, aquest senyor. Com camina? Una rata. Esa noche dijo que sentía que algo lo estaba observando. Que se sentía seguido mientras caminaba por el lugar revisando los tanques. Se puede ver que el tipo se queda viendo detrás de él como si sintiera que hay alguien ahí. Pero cuando se da la vuelta y sigue caminando, aparece una extraña figura que lo empieza a seguir. Es una rata. Cuando revisaron el video, él y sus compañeros quedaron aterrados por lo que vieron. Home, aterrats. Llamaron a un cura para que bendiga el lugar. Pues vaya merda, segurates, ¿no? A ver. Número 2. Este es un video bastante antiguo, que a pesar de no tener la mejor calidad, no. Varias veces me han pedido que lo suba. Pero venga. En algún lugar del Reino Unido, un señor cuenta que su casa está embrujada por el fantasma de un niño pequeño. Un día escucha sonidos extraños provenientes de uno de los cuartos, por lo que saca su videocámara y empieza a grabar. ¿Sí? El calaix dels condons. T'està dient algo, eh? Enjoy yourself, Lord. Enjoy yourself. Oh, come. Pulling up a one out. Nos vamos a caducar. Nos vamos a caducar. Cógenos. Ah, no va por culo. Un gabinete se abre por sí solo y un colchón pesado se cae de la nada. Pero después se pone peor cuando el hombre empieza a grabar el cuarto. ¿Qué le pasará? ¿Qué me puede pasar? ¿Qué ha visto? Se puede ver lo que parece ser un niño pequeño reflejarse en el espejo del cuarto, bueno, observando cal, a la persona que molta graba. Imaginació. Cuando la cámara gira de nuevo, ya no se puede ver al niño, y solo queda el reflejo del hombre que graba. Ay, 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 ay. Un fantasma captado en cámara o tan solo una broma. Una broma. Tú decides. Broma. Número 1. En este video, una empleada en un supermercado en Escocia, a primera vista, parecía que estaba teniendo un mal día en el trabajo. Como todos. Hostia puta, pobre dona. Tío, pues ves la ayuda, ¿no? A pesar de tremenda caída, la mujer no sufrió ninguna lesión, y cuando repetí el video en cámara lenta para quitarme la duda de por qué se había caído, noté algo bastante escalofriante. Ay. Cuando la mujer está por pisar la caja, alguna fuerza invisible la mueve, por lo que su pie ya no tiene dónde apoyarse y por eso cae. Al principio pensaba que había tocado la caja con la punta del zapato, pero viéndolo más de cerca pude notar que ese no era el caso. Los que trabajan en la tienda creen que se trata de alguna entidad paranormal, ya que no encuentran ninguna explicación a lo que pasó. Pero como siempre, queda a criterio de cada uno creer o no creer. Aquí sota hi ha un cotxe teledirigit, com em dic Jacint. Bueno, 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 bueno... Ja no sé quin mirar, eh? Quina hora és ja? I 39. Aviat haurem d'anar a dormir, eh? Que ja portem... No, calli, senyor. Espera, aquí podem veure que estigui xulo. 10 coses estranyes que nunca has. 10 megaproyectos. Criatures misterioses. Fantasmes. Achilipoa. Vídeos, va. Vaig a mirar els vídeos. Récords mundiales extremos.
Perdoneu, però... Això ho he de mirar. Desde pelos en la oreja hasta baloncesto no. Alturas. No. Bienvenido, Doctor. Estos son 10 récords mundiales extremos. Número 10. Sorbetes en la boca. Seguramente has usado sorbetes innumerables veces. Famés pulso. Varias más de uno a la vez. Pero jamás te has preguntado cómo se sentiría llenarte la boca de ellos. Minaj Kumar, un hombre de la India. Rompió récord mundial Guinness por la mayor cantidad de sorbetes sostenidos en la boca. El joven se introdujo 459 pajillas no. juntas en la boca. No. El récord anterior no. era de 400. Para que la prueba fuese válida, el participante debió asegurarse de que las pajillas permanezcan en su boca durante al menos 10 segundos. Tampoco tenía permitido sostenerlas en las manos, pero sí podía usar bandas elásticas para mantenerlas en su lugar. Adicionalmente, cada sorbete debía medir al menos 64 centímetros, pues esa era la medida establecida en el récord anterior. Número 9. Pelos de oreja más largos. Oh, no. No sabemos por qué alguien querría presumir tener pelos largos en las orejas, pero teniendo en cuenta que los humanos pueden hacer cualquier cosa para ser reconocidos, la causa más probable entonces es la fama. Este video es sobre un hombre indio que enorgullece a su país con el récord más extraño de la historia. Anthony Victor tiene el récord del pelo de oreja más largo del mundo. Aunque no está claro si ya se sentía orgulloso de tener esa prolongada vellosidad antes de darse cuenta de que podría ser famoso, entrevistas. Se sabe que está muy entusiasmado con su reciente estatus. Oma. El pelo de las orejas de Victor mide hasta 18 centímetros y brota desde el centro de su oído externo. No me sorprendería si a su esposa le pica la cara cuando duerme. ¡Ah, qué asco! Pasa, va. Las uñas más largas. ¡No! Piensa en la última vez que tuviste que cortarte las uñas y cuánto tiempo duró. A la mayoría de las personas les preocupa mantener sus uñas razonablemente recortadas por razones sí. relacionadas con la estética, la comodidad sí. y la higiene. Pero, de vez en cuando alguna que otra dama ha dejado de cortárselas durante años. La Rosalía. Chris Walton, también conocida como la Duquesa, tiene garras que ha conservado durante muchos años. A partir de 2011, sus uñas medían 3.1 metros en la mano izquierda. Ahora pregunté a Bus cómo se jugó el culo. Metros en la mano derecha. Antes de que te preguntes cómo es capaz de hacer sus tareas diarias, te diré que también hay otra mujer llamada Redman, que comenzó a dejarse crecer las uñas en 1979 y las hizo alcanzar una longitud de 8.53 metros. Número 7. Avión en silla de ruedas. ¿Eh? Hemos visto imágenes de hombres fuertes tirando aviones y otros sí. vehículos pesados. Sin embargo, es raro encontrar personas en sillas de ruedas alando un avión de carga. El avión de carga C-130 pesa 70 toneladas. La ceremonia del récord se llevó a cabo en el aeropuerto militar de Maresbrug, cerca de Bruselas. ¿Por qué feo eso? 84 personas en sillas de ruedas fueron conectadas y amarradas a la aeronave. Juntos alaron el pesado avión. Establecieron el récord del avión más pesado alado por un trayecto de más de 100 metros por un enjambre de personas en sillas de ruedas. Hostia puta. Número 6. Ojos saltones. No. Hay alguien con quien desearías no encontrarte nunca por la noche, porque te haría tener pesadillas cuando llegues a casa. Se trata de Kim Goodman, una mujer estadounidense que puede hacer brotar sus globos oculares hasta 1.2 centímetros fuera de la cuenca del ojo. Al ver las imágenes, pensarías que alguien te está jugando una mala broma, pero no, es 100% real. Después de la medición oficial efectuada en Turquía en el año 2007, todos se referían a Kim Goodman como la nueva competidora del señor Martínez. La máscara. Ese personaje de mirada colérica de la serie Aria. No se sabe si esta habilidad es producto de alguna condición de salud especial, pero sin duda es uno de los récords que suele causar mayor sobresalto en los espectadores. Número 5. Vestidos como Gandhi. ¿Qué? ¿Qué mejor manera de predicar la paz que vestirse como un icono de la paz mundial? Este es uno de los innumerables récords indios. Bueno, recordemos que todos los Borjamaris pues te sin igual.
que se han establecido en los años recientes. Venga, 485 niños participaron en una marcha por la paz, en la que el requisito principal era vestirse como Gandhi. ¿Y por qué le fan la calva groga? Además de transmitir el mensaje correcto, los organizadores también esperaban alcanzar el récord mundial de la reunión más grande de personas, vestidas como el líder indio más reconocido internacionalmente. Los niños pertenecían al Training Resource and Care for Kids, una organización benéfica para niños que viven sin apoyo y madres solteras. Ah, no está bello. La actividad, además de destacar por su originalidad, logró su objetivo al establecer esta marca mundial. Escuchar Dindi. Baloncesto alturas. A ver. Ciertamente ser alto es una ventaja para todos los aspirantes a basquetbolistas. Pero eso es así siempre y cuando el aro se encuentra unos pocos metros por encima de tu cabeza. En 2018, unos youtubers australianos se dirigieron a las cataratas de Malentusaya en Lesotho para hacer un tiro de lo alto de las cascadas a un aro colocado 200 metros más abajo. Inicialmente, parecía que la vista del profundo precipicio los distraía, porque pasaron 5 días completos lanzando balones sin un solo acierto. Dios. Al siguiente día, los astros se alinearon a su favor y lograron encestar el balón. Establecieron el récord mundial de tiro de baloncesto realizado a mayor altura. Número 3. Cabeza rompe bloques. El adolescente bosnio Kerim Ahmetfahic demostró que lo absurdo nunca tiene fin. El joven tiene récord mundial Guinness de la mayor cantidad de bloques de concreto aplastados con la cabeza. Uno pensaría que el chico se contentaría con romper 1 o 10, pero en realidad destruyó un máximo de 111 bloques de hormigón en solo 35 segundos. Un ibuprofeno y a dormir. Lo más impresionante de su hazaña fue que después de la prueba, su cráneo aún permanecía intacto, sin rastro alguno de lesión o herida visible. El récord anterior había sido establecido por Oliver Gemset, con un total de 65 bloques destruidos. ¡Qué mala capa! Número 2. Cubos de Rubik subacuáticos. Si alguna vez te sentaste a resolver un cubo de Rubik, sabrás que no es para los débiles de corazón. Si bien es posible que tengas dificultades resolviéndose rompecabezas, un hombre lo vio tan fácil como un paseo en el parque. No solo se atrevió a jugar, sino que también lo hizo de la manera más extraña que jamás haya existido. Se presionó a sí mismo para ver cuántos de estos cubos podía resolver. En lugar de hacerlo de la manera normal, contuvo la respiración y se sumergió en el agua. Rompió el récord mundial Guinness de la mayor cantidad de cubos Rubik resueltos bajo el agua sin salir a la superficie a tomar aire. Permaneció en el agua durante 2 minutos y 17 segundos, durante los cuales completó 6 rompecabezas seguidos. ¿Ah? Malabares de fútbol por el Sahara. Lo típico. John Farnworth es un tipo al que le encantan las bolas. Las bolas. Balones. Él tiene varios récords relacionados con sus habilidades con el fútbol. Su último truco fue llevar su pelota al desierto de Sahara, uno de los lugares más difíciles del planeta. Mantuvo el balón bajo control todo el tiempo, a pesar del calor del desierto y los fuertes vientos. Número 1. Récord mundial de apnea. Durante los 24 minutos que duró esta hazaña, la apnea de inmersión se veía como una prueba muy tranquila desde el exterior, especialmente para los espectadores. Sí. Lo que quizás no sepas es que este deporte es sumamente difícil porque somete a tu cuerpo a una enorme presión a medida que la inmersión se profundiza. El ruso Alexei Molchanov estableció un récord de nado como un atleta bajo el hielo, alcanzando 180 metros de profundidad. Superó el récord anterior por casi 5 metros. Su victoria fue dedicada a su madre, que había perdido la vida en un accidente de apnea hace varios años. Comidas prohibidas del mundo. A ver, que no falle tanto fastidio. Desde sangre de cerdo hasta la gallineta nórdica. Bienvenido, Doctor. Estas son las 10 comidas más prohibidas del mundo. Número 10. Pastel de sangre que se inventa con es una comida callejera considerada muy popular en Taiwán. ¿Qué sé yo? Consiste en una combinación de sangre de cerdo al vapor y arroz pegajoso cubierto en polvo de maní y cilantro y servido con salsas para aderezar. Si algo de esto te suena delicioso, buen provecho.
Sin embargo, si vives en Europa, Estados Unidos o Latinoamérica, necesitarás mucha suerte para encontrar este plato. Vaya. En muchos países como Estados Unidos, está prohibido. Nunca se dio ninguna razón para esta restricción, pero me imagino que probablemente fue algo como, Dios mío, eso es asqueroso. Es un poco difícil estar en desacuerdo con sí, eso. Sí, es que tampoco veis bueno, tan fastidioso. Si es algo que te gusta, bien por ti. Número 9. Caviar de esturión. Oh. En el mundo, el esturión está al borde de la extinción. Cuyons. Y todo gracias a este rico y costoso manjar, apetecido por su sabor. Aunque es perfectamente legal pescar esturión, muchos países lo regulan, pero eso no resuelve el problema. Hay varias redes de comercio ilegal de este producto. Aún así, es un manjar que no está disponible para su compra en algunos países, entre ellos Estados Unidos, donde aparentemente esperan un repunte en la población del pez, cuyo caviar es el favorito de todos. Como respuesta a todas las restricciones, el caviar de esturión se sigue vendiendo clandestinamente en el mercado negro. Solo esperemos que esto no siga, si no el pez terminará extinto. Número 8. Aceite de mostaza. Es posible que la mayoría de los que vivimos en Occidente no estemos familiarizados con este ingrediente. Sin embargo, el aceite de mostaza ha sido durante mucho tiempo una opción popular para cocinar en la India. Pero como muchos otros productos, recientemente ha pasado por un cambio en su receta. En 1990, el Ministerio de Salud decidió mezclar aceites vegetales comestibles con aceite de mostaza. Pero en 1998, muchos estados del norte de la India fueron testigos de efectos secundarios que provocó la muerte de 60 personas y la hospitalización de 3.000. Una investigación afirmó que todo se debía a este aceite de mostaza híbrido. A partir de este momento, el gobierno comenzó una campaña en contra del producto, pero poco se hizo al respecto debido a intereses económicos. El 31 de marzo de 2021 en la India, se prohibió definitivamente la adición de otros aceites comestibles a los aceites de mostaza. Número 7. Aletas de tiburón. Se encuentran más comúnmente en la sopa de aleta de tiburón. Está prohibida. Bueno, claro, la original supongo que sí que está prohibida. Porque aquí hay restaurantes que venden que fan aleta de tiburón. Podrías comer un trozo de poliestireno y probablemente obtener el mismo efecto. La aleta en realidad no tiene sabor y posee una especie de textura gelatinosa y fibrosa. Muchos países del mundo han aprobado proyectos de ley que prohíben la venta de aletas de tiburón, así que si esperas probar este pedazo de músculo sin sabor ni textura, me temo que no tendrás mucha suerte. Le has hecho toda la gracia, fill. Aún así, nadie debería realmente comer tiburones, pues los niveles de mercurio en su carne son muy altos. ¿Ah, sí? Generalmente muy por encima de la cantidad máxima legal. Número 6. Aceite de sazafrás. Sazafrás. Durante los primeros días de la cerveza de raíz, había un ingrediente popular en su receta, conocido como aceite de sazafrás. Pero en la década de 1960, la FDA encontró que safrol era carcinógeno y demostró que contribuía al desarrollo de varios tipos de cáncer. Cuando pensaba que era efectivismo y decía que no manchan porque no val res. Comenzaron a eliminar el aceite de sazafrás de su proceso de producción. Esto alteró el sabor, pero evitaron la muerte de muchas personas. El único problema es que el safrol no ha desaparecido por completo. Ay. Mientras los fabricantes de cerveza de raíz todavía están tratando de perfeccionar el sazafrás sin safrol, van disfrazados. Algunos científicos siguen siendo escépticos y afirman que incluso así el sazafrás puede aumentar el riesgo de tumores potencialmente mortales. Número 5. Gallineta nórdica. Paul Branholm, un legendario chef de New Orleans, hizo una receta de pescado tan buena que casi acabó con una especie entera. ¿Qué no Dios? Es broma, en 1980, el chef dio a conocer su última creación, una receta de gallineta nórdica ennegrecida. Algunas personas que lo probaron les gustó tanto que divulgaron la noticia y antes que se dieran cuenta, la mitad de Estados Unidos estaba probando este plato. Muy pronto, la gallineta nórdica se incluyó en la lista de especies marinas en peligro de extinción. Bueno, la gallineta es un pez que existe aquí a la costa d'aquí, de l'Empordà en teniu, o sigui que... No sabía que ya se había popularizado tanto.
La situación empeoró tanto que en 1986, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos prohibió la pesca de este animal. Hoy en día es ilegal comer gallineta nórdica en Estados Unidos. Número 4. Fugu. Es el nombre que se le da en japonés al pez globo. Este manjar asiático es bien conocido por los fanáticos del sushi, pero no es exactamente un placer popular. No. De hecho, está prohibido en la mayoría de los lugares del mundo, incluida la mayor parte de los Estados Unidos y la totalidad de la Unión Europea. Mientras muchas personas consideran que el pescado es delicioso, es la piel y algunos de los órganos internos los que son peligrosamente tóxicos. Contienen un veneno letal llamado tetrodotoxina. Cuando los humanos consumen la tetrodotoxina, puede provocar parálisis o la muerte, incluso si es solo una baja dosis. Es por eso que aún en lugares donde su venta es legal, solo puede ser preparado por quienes tengan una licencia. Número 3. Pommac. Es un refresco sueco único que no puedes encontrar en ningún otro lugar. Es una pena porque básicamente es alcohol sin alcohol. ¿Eh? Para ser más específicos, el Pommac en esencia es un refresco sin alcohol con sabor a champán. La bebida se elabora combinando jugos de frutas y bayas, una mezcla que luego se madura en barricas de roble durante 3 meses. ¿Y por qué sabe bien? El resultado es un refresco madurado como el vino. Brut. El Pommac se hizo originalmente para las clases altas suecas, como un sustituto sin alcohol de bebidas alcohólicas. Em semblava que anava a dir que es va fer pensant en les pel·lis porno europees. Alcohólicas. La receta es totalmente secreta. Número 2. Carne de caballo. En muchos países del mundo, es ilegal comer casi cualquier carne que encuentres, desde un conejo hasta una ardilla, incluso mapaches. Pero las leyes son un poco más confusas cuando se trata de caballos. Por ejemplo, en Estados Unidos, aunque es ilegal vender carne de caballo, sí está totalmente permitido sacrificar tu propio caballo para obtener carne. Pero si bien puede ser legal en algunos lugares, no significa que se promueva el consumo. En muchos lugares han cerrado oficialmente los mataderos de caballos, por lo que hoy en día es casi imposible comerla o pedirla en un restaurante. Vegemite. En 2006, un periódico australiano afirmó que la pasta para untar marca Vegemite había sido prohibida en los Estados Unidos y otros países. Aparentemente, el Vegemite contiene folato, que es un aditivo que se usa en muchos productos en los Estados Unidos, por lo que las afirmaciones de prohibición no tenían sentido. Desde su invención, el Vegemite no ha sido popular en muchos países del mundo, principalmente debido a su sabor demasiado amargo. Sin embargo, si quieres probarlo, te puedes pedir uno en línea. Número 1. Queso de Poises. Epoises. Según los expertos en queso, el queso Epoises es el embajador de los apestosos quesos franceses. Fantastic. Su olor se describe como el de los calcetines de un chico de 15 años después de un partido de fútbol. Aunque el queso Epoises es apreciado en Francia y otras regiones europeas, está totalmente prohibido en otros países. ¡Qué Dios! Eso se debe a que es un queso de leche cruda sin pasteurizar, que tiene menos de 60 días, lo que genera muchas preocupaciones en el Departamento de Agricultura. Según ellos, los productos lácteos como este podrían infectarse fácilmente con listeria, y si ese es el caso, habría un brote fuerte de una enfermedad bacteriana. Si hay empresas que importan Epoises pasteurizados aprobados por la FDA, y aparentemente se acercan al sabor original y al olor repugnante del queso. Jo és que el formatge em fa tant de fàstic, ja per si. Criatures exòtiques? Vinga. Des del murciélago blanco hasta el panda rojo. Bienvenido, Doctor. Estas son 10 criaturas exóticas que puedes tener como mascotas. Home. Número 10. El gerbo pigmeo. Jacint, més fantasmes. Aunque el gerbo pigmeo parece estar hecho de restos de otras especies, se adapta bien a ambientes hostiles como los desiertos de Gobi y Sahara. Este es un roedor fascinante de los desiertos africanos y su apariencia recuerda una mezcla de rata con canguro. Se lanza y salta por el suelo, balanceándose sobre sus pequeñas piernas. Los gerbos vienen en una variedad de tamaños, que incluyen especies pigmeas. También hay gerbos más grandes con orejas de conejo, conocidos como Coreutes naso.
Debido al pánico causado por la viruela del mono, los Estados Unidos han restringido la entrada de roedores africanos al país. No obstante, estos animales alguna vez estuvieron disponibles en este lugar. Luego, tal vez como resultado de su difícil cuidado y crianza, desaparecieron de los hogares norteamericanos una vez que las importaciones se restringieron. En Japón, parece que todavía se mantienen como mascotas. Bombátidos cachorros. El bombátido de nariz peluda del norte es un mamífero de tamaño mediano que parece un roedor y es endémico de Queensland, Australia. Está en peligro de extinción, ya que solo queda una colonia de esta especie. Está protegida por una cerca que evita los ataques de dingos y demonios de Tasmania, sus principales depredadores. Es herbívoro y su mayor competidor por la comida es el canguro. Estos marsupiales se clasifican como mascotas exóticas y solo se admiten como tal en circunstancias muy inusuales. Resultan atractivos debido a su apariencia tierna, pero hay que considerar que los bombátidos adultos pueden ser agresivos y mortales en ocasiones. Sus garras largas y afiladas o sus mordeduras profundas pueden causar heridas punzantes a las personas. Cuando son cachorros, suelen ser muy cariñosos y receptivos, pero con el tiempo se vuelven impredecibles. Buenos franceses, ¿qué tal? Tienen, es mejor alejarse. Es por eso que solo se permiten los bombátidos cachorros como mascotas exóticas. Número 8. Tamandúa cachorro. Tamandúa. Se la considera una especie cariñosa, porque disfruta acariciar tu cuello mientras lees un libro o se acurrucan junto a ti para dormir en una tarde calurosa. Ay. Nunca muerden porque no tienen dientes, pero confían en sus afiladas garras delanteras para protegerse. En la naturaleza tienen pocos adversarios y son tan tranquilos y seguros como los mejores cazadores de la selva. Si un tamandúa joven está montado sobre tus hombros y se siente desequilibrado, hundirá sus garras para evitar caerse. Por eso es preferible cortarle las puntas de las uñas delanteras. Los tamandúas son insectívoros y no son difíciles de alimentar, siendo las termitas su principal fuente de alimento. Recuerda que son criaturas tropicales y si vives en un clima frío, tu tamandúa necesitará entrar para mantenerse caliente. Aquest doblatge és per cagar-s'hi, és part de la gràcia, eh? Son caros y no tan fáciles de conseguir y es preferible no hacerlo. Número 7. Zorro fennec. Son muy chulos. Son conocidos como los zorros más pequeños del mundo y tienen rasgos de comportamiento tanto de gatos como perros. Habitan en el desierto del Sahara y península del Sinaí y su principal característica son sus enormes orejas. Su pelaje, orejas y función renal están adaptadas a las condiciones físicas del desierto, temperaturas extremas y escasez hídrica. Las orejas le sirven como un sistema de ventilación y refrigeración de la sangre y le ayuda a soportar las elevadas temperaturas del desierto. Como adultos, alcanzan hasta 9 kilogramos de peso, que los hace adaptarse bien a hogares pequeños. Ah, de viven hasta 15 años y son muy cariñosos. No me faltaría. Les gusta jugar mucho de manera similar a los perros, pero también tienen la independencia de un gato. Sembla fent malament a propòsit. Son animales muy sociables. Pues casi, pueden casi llegar a ser los amigos peludos perfectos. Aunque mejor sería dejarlos tranquilos en el desierto. Sí, els animals deixem-los tranquils, pobres. Número 6. Planeador del azúcar. És aquell que salta així. Uno de los problemas de tener roedores como mascotas domésticas es que son destructivos por naturaleza. Constantemente tienen que masticar cosas para desgastar sus dientes que crecen constantemente. Es lo que te. Pero a pesar de su apariencia, los planeadores o petaoros del azúcar no son roedores y no necesitan instintivamente masticar cosas ni son destructivos. Uno de sus aspectos más singulares como mascotas domésticas es cuán permanentemente se unen a sus familias humanas. Una vez que están completamente acostumbrados a ti y a tu familia, pueden ir contigo a casi todas partes en público sin estar enjaulados. No querrán dejar tu hombro o bolsillo. Número 5. Murciélago blanco hondureño. Aquí tiene el super chulo porque han enseñado. Se conoce como el murciélago carpa blanca del Caribe. Es una especie que se encuentra en Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Es diferente a todos los murciélagos en el sentido de que tiene un pelaje completamente blanco. Es muy chulo. Posee una nariz y orejas amarillas en forma de hoja y una membrana negra en sus alas.
Sin embargo, mantener a un murciélago en cautiverio como sí, mascota no volete, probablemente le causaría terror, una nutrición inapropiada y una terrible soledad y aburrimiento. Míralo. Oh. Los murciélagos son capaces de vivir más de 25 años, pero aquellos que son mantenidos como mascotas ya va calos que duran menos. Sobreviven más de un año. A menos que tengas una cueva en tu patio trasero y seas un encantador de murciélagos, es mejor que disfrutes viendo a este ejemplar en su hábitat natural. Número 4. Gato arena. Uy. Debido a la popularidad de los gatos domésticos. Gracias por la suscripción, Francesc. Muchísimas gracias. Seguiu l'exemple, subscriviu-vos. Moltes gracias. Está ganando popularidad debido a su pequeño tamaño y su parecido con los gatos normales. A veure. Los gatos de arena. Sembla un senyor gran. No ens enganyem. Sembla un senyor gran. Arena pueden ser difíciles de cuidar en cautiverio por su sensibilidad a condiciones de humedad. ¿Qué estem mirant? Estem mirant vídeos de toctops. Hem començat mirant fantasmes, després menjars, ara animals. Té cara, senyor jubilat. Son alimentados con una dieta cruda de carnes e insectos. También se sabe que no beben casi nada de agua. Positroni, moltíssimes gràcies per aquesta subscripció. Moltes gràcies. Pueden desarrollar conductas. Mira, estem fent tren del hype, ja. Por ejemplo, una tendencia a agitarse. Ya sabes, si tienes Amazon Prime, me puedes suscribir gratuitamente. Marcas la estrella, surt un desplegable, digo, ¿vols suscribir a Amazon Prime? Es gratis, porque tienes Amazon Prime. Número 3. Panda rojo. Míralo. Recientemente se ha informado sobre pandas rojos salvajes enjaulados que probablemente fueron capturados por el tráfico ilegal de mascotas exóticas. Cuidar de un panda rojo es diferente a cuidar de un perro o un gato. Son animales salvajes diseñados para vivir en la naturaleza, con uñas afiladas que les permiten trepar y aferrarse a los árboles. Un panda rojo en casa o departamento destrozaría las cortinas, los muebles y la ropa, ya que sus garras no se retraen en las almohadillas de las patas como los felinos. Ah, ¿no? Y pierden su filo tan rápido como en el caso de los perros. Tienen pelajes gruesos apropiados para su hábitat original y comidas especializadas que consisten en brotes de bambú frescos y hojas. Por lo tanto, tener uno como mascota no es solo ilegal, sino que le estarías haciendo un daño al animal. Ya lo hemos dicho. ¿Als animals, al seu hábitat? Mofetas. Es un mic racista, ¿eh? Lo blanco con lo blanco, lo negro con lo negro. Mofetas pueden convertirse en mascotas amistosas, inteligentes y únicas. Mai n'hi he vist una. Anna, moltíssimes gràcies per aquesta subscripció. Nativos de América del Norte. Estem ja muntats al tren del hype, eh? A tope. Pueden rociar químicos malolientes a sus depredadores. A los zorrillos criados en cautiverio se les suelen extirpar quirúrgicamente. Què ha passat? Primer subscripció? Moltíssimes gràcies, doncs. Pum, 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 pum. No podria defender-se. Mofetes no fan pudor, es veu que sí, però que tampoc és tan exagerat, eh? Pues tienden a ser animales curiosos y hacer travesuras. Además, puede ser complicado... Ah, en Francesc t'ha regalat a tu, Vic, una subscripció. Doncs moltíssimes gràcies. Vic, gaudeix-la. Tindràs emoticones exclusives. Mono de bolsillo. También conocidos como titíes pigmeos, son la especie de mono más pequeña del mundo. Esta especie sobrevive mucho más tiempo en cautiverio, alcanzando entre 15 y 20 años. Los titíes pigmeos exhiben una variedad de habilidades asombrosas. Y sin anuncio, que es lo más importante. Y saltar muchas veces su propia altura. Muy por encima de muchos monos del doble de su tamaño. ¿Qué saltas, loco? Saltos de hasta 4 metros. La tasa de mortalidad del mono de bolsillo es alta. En su entorno natural, solo el 67% vive hasta los 6 meses de edad. Oh. Los monos de bolsillo viven en grupos. Monos de bolsillo. Los monos forman Pokémon. Una manada típica, por lo que si estás considerando adoptar uno, reconsidera la posibilidad de hacerlo en parejas. Esto aliviará parte de su estrés y aumentará las posibilidades no de que se adapte a su en nuevo entorno. Pero el mensaje final que quiero darles es que mejor dejen en paz a estos animales. Exacte. Y adopten gatos o perros. Ni això. Coses estranyes varades en les playas. Mirem aquest i anem a dormir, eh? Que s'està allargant això. Que... Desde un supuesto megalodón. ¿Qué dius? Leo gigante. What? Bienvenido, doctor. Estos son 10 objetos extraños varados en las playas.
¿Eh? Número 10. Bolas de nieve. En noviembre de 2016, fue un poco difícil entender lo que estaba sucediendo en la playa de Siberia, cuando miles de bolas de nieve aparecieron amontonadas en la orilla del mar. Al parecer, las bolas se formaron por el viento y el clima frío, ¿qué y fueron Dios? Vistas en un tramo de la costa rusa, del círculo ¿qué polar. Fastic. Este es un hallazgo aleatorio muy raro y casi imposible de encontrar. Como pueden ver, la madre naturaleza tiene su manera de hacer bolas de nieve más perfectas, las que podemos modelar con nuestras propias manos. Cabidol, no siguis mal pensat. En esta ocasión, sirvió para que los residentes de la zona se diviertan un rato. Número 9. Como si, amb la mandra que fa a fer la bola. Esta motocicleta Harley Davidson oxidada se encontró varada en la costa de la Columbia Británica en Canadà. Se cree que fue arrastrada hacia el océano Pacífico por el tsunami japonés de 2012. La motocicleta en sí se encontraba en Miyagi, al norte de Miyagi, Japón, antes de navegar por miles de kilómetros hasta llegar a Canadá. Con más de 1.5 millones de toneladas de escombros que el tsunami arrastró hacia el mar, esta máquina logró sobrevivir todo el viaje. La mejor parte de la historia fue que la persona que descubrió la moto trató de encontrar a su dueño para devolvérsela. Sota el mar hi ha de tot, sens dubte. Se li ha de posar cera, polir cera. Criatures de cristal... Què? Francesc? De vez en cuando aparecen bueno, Gaudiu que està regalant aquí subscripcions com un boig, Francesc. Acabarà seguint el padrí al canal. Que permite que el viento que, però què és això? I 500 bits? Desafortunadamente, se quedan bueno, doncs, ja teniu més emoticones desbloquejades. I passo, Francesc, què t'estàs marcant? Lo que los convierte en un espectáculo digno de contemplar. Aunque este evento regular despierta preocupaciones sí, sobre sí. la salud de estos organismos, los científicos dicen que sucesos como este no dan hostia, pero en sap greu i tot, una altra. Número 7. Ojo, bueno, gigante. Demà Andorra, eh? Demà em vaig a Andorra. Como todos los días te encuentras con un pez tirado en la playa. Francesc, moltes gràcies. Ciertamente es aún menos común encontrar una parte gigante del cuerpo de uno. Un hombre estaba vagando por Pompano Beach en Florida cuando tropezó con un ojo gigante. Sin lugar a dudas era un globo ocular, pero ¿de qué criatura? Hòstia, no sabía. Sí, sí, m'ha comprat, a partir d'ara ets als continguts. La Comisión de Conservación de Vía Silvestre y Pesca de Florida. Las pruebas genéticas descubrían de qué criatura proviene este ojo. Dijeron que peces grandes como el atún o el pez espada eran los candidatos más probables. 500 més? El hueso alrededor del ojo descartó que provenga de un calamar gigante. Yo ya no sé qué tiene. Si pertenece a un pez, esto es mucho más grande de lo que la mayoría de la gente haya visto antes. Subs en Prime. Número 6. Dado perdido. Cuando vas a la playa, hay una larga lista de cosas que no esperas ver, o que al menos puedes decir con certeza que sería casi imposible que las vieras. Un usuario de Reddit aprovechó esa plataforma para compartir una imagen de su extraño descubrimiento. Tio Francesc. Muestra un dado gigante. En Jaume Fibla també. Playa local de Estados Unidos. I veu Idol. Ni siquiera tio, los vecinos lugar Francesc, pudieron explicar cómo en serio, se muchísimas gracias. Y mucho menos para qué fue construido en primera instancia. Podemos enumerar muchas cosas que hacer con un dado. Sin embargo, ya podeu anar donant les gràcies tots els del chat com bojos, eh? Número 5. Tronco a la deriva. Farem una festa, home, ja quasi. El trozo de madera flotante en la orilla del mar puede parecer algo habitual, pero este en particular... Bueno, allargarem una mica més el directe, que volia acabar aquí, però... Un enorme tronco de árbol fue encontrado flotando en la playa La Push en Washington, Estados Unidos, y debido a sus grandes dimensiones... El que farem és que si en Francesc vol triar el pròxim vídeo, que triï el pròxim vídeo, com a mínim. Medía entre 2 y 3 metros de ancho y 30 metros de alto. Se cree que su aparición en las playas se debe a fuertes vientos o a intensas tormentas, aunque no existe en realidad una explicación científica concluyente sobre lo sucedido. Número 4. Delfines siameses. ¿Eh? Justo cuando crees que lo has visto todo, este extraño acontecimiento viene a sorprenderte. El video muestra un delfín de dos cabezas, varado en una playa en Esmirna, Turquía. Los turistas se sorprendieron al descubrirlo, ya que nunca habían visto algo así en su vida.
El delfín de dos cabezas tenía 12 meses y medía 1 metro de largo. ¡Ay, qué fastidio, tío! Se había quedado varado en la costa debido a una terrible tormenta que había azotado. Y van cayendo. Y aunque es normal que aparezcan delfines en las playas, es raro encontrarse a meses. Clyde, gaudeix y dónale las gracias. Hombres del ego. Això vull mirar què és. Pocos niños en el mundo occidental han tenido una infancia sin Lego. Jo no vaig tenir Lego. Las piezas de Lego se encuentran en cajas debajo de las camas de los niños o almacenadas en áticos, sótanos y garajes. Eso es lo que hace que este hallazgo sea tan misterioso. Muñecos de Lego de 2 metros de altura han sido encontrados varados en playas de todo el mundo. En la parte posterior tiene pintada la inscripción Ego Leonard. Y en la parte del frente, la leyenda no más real que tú. Em sembla que mai havia arribat a nivell 3, eh? Mai. Y luego nuevamente los Países Bajos con el número 8 en su espalda. Ese número hizo creer que este muñeco gigante podría ser uno de muchos, y tenían razón. Que es com lo dels dolmens. Y más reciente en Siesta Key, Florida. Ah, ya sí que nivel 4, em semblava que estava arribant a nivell 4. Era la información que escribió al creador o a la creación. Como uno de un mundo virtual. Este hallazgo sigue siendo uno de los más extraños que se encuentran en las playas. Això el tren del hype és quan molta gent comença a fer donatius i de més, o regalar subscripcions, i vas desbloquejant emoticones noves, per exemple. Los tiburones. Había estado buscando dientes de tiburón en Mitchell Beach, en Carolina del Sur. Algo porque no era un pique, que yo ya conformo un bloquetí. Meche Pfeiffer, pues con púa. Algo especial cuando lavó el objeto en el agua. Lo que primero parecía una roca, pero ahora era claramente un diente gigante. Los dientes de tiburones normales miden hasta 10 centímetros de largo. A ver, Francesc. A ver, Francesc. Jo no et diré el que has de fer. Jo simplement espero que això no et faci anar malament de pasta. És l'únic que desitjo. És l'únic que desitjo, que vagis bé de pasta i que ho fas perquè vols. Que l'endemà no et despertis i t'arrepenteixis. Si tu estàs feliç, jo estic feliç i ells estan feliços. És l'únic que desitjo, que tothom estigui bé. Moltíssimes gràcies, Francesc. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. Bueno, demà menjarem calent a casa. Però el de los megalodones puede medir hasta 18 centímetros. Según la mamá de Foster, él era el niño perfecto para encontrar el diente. Es un funcionario de la Conselleria de Cultura. ¿Te imaginas qué espera Aragonés? Incluso dijo que algún día le encantaría encontrar el diente de un megalodón. El diente tiene millones de años y ahora se exhibe en Peoria, Illinois. Que por las noches va a mirar a Twitch. Número 2. Tuberías enormes. ¿Eso qué? En 2017, varios turistas que buscaban lograr ese look bronceado en las playas británicas no se esperaban la sorpresa de sus vidas. En lugar de encontrar sol, arena y fauna marina, fueron sorprendidos con 4 tubos de plástico gigantes que medían entre 200 y 480 metros de largo. Y como amb lo que pesan, ¿cómo coño arriba eso? Los grandes tubos de plástico iban destinados a un proyecto importante en Argelia. Estaban siendo remolcados, pero se soltaron y terminaron en la costa de North Norfolk. Otras 8 tuberías también se aflojaron, pero quedaron atrapadas en el agua. Inmediatamente se puso en marcha una operación de recuperación y fueron devueltas a sus fabricantes noruegos. Tópico raro. Un joven llamado Manuel estaba estudiando biología marina en una universidad de Gran Bretaña. Sí. Tiene una historia que contar. Cuéntala. Mientras buscaba su teléfono en los cajones del escritorio de su profesor, ya que había sido confiscado ese mismo día por usarlo en clases, el joven estudiante dice que halló esta foto. Sabía que si le preguntaba a su profesor... Gracias, Francesc. No, tío. Ja t'he vist que altres vegades també has passat per altres canals i també has fet donatius així importants. Agraïdíssim. Mucha gente ha dicho que la foto es falsa, bueno, pero Manuel afirma que así la encontró. Tu fent donatius, jo fent contingut, poc a poc entre tots anem tirant endavant el català que tant costa que tiri endavant.
Tot i que miren vídeos en sud-americà, no sé per què, però bueno, acabem aquí. Però almenys ho fem en català, el contingut. No són tan inusuales. Pero lo que quizá sea bastante único en este caso es que el tiburón que aparece en una playa australiana... Y que más gente se apunte, porque si veuen que realmente la cosa funciona, que se apunte gente jove. Que ens fa molta falta, gente joveneta fent coses en català. Tiburón blanco. Existe la posibilidad de que esta especie aún pueda estar escondida en las oscuras profundidades del océano y no extinta como nos han hecho creer. Sí, en aquest canal hem fet parlar en català un guàrdia civil, ja ho pots ben dir. Profundes d'una playa australiana, i era enorme. Su tamaño. I en Paco Fiestas no sé si va arribar a parlar en català algun moment. Metros, un megalodon. Com vaig quedar-me i cada cara va parlar algun moment en català. Los megalodones vivieron hace 4 millones de años y se piensa que los cambios en la temperatura del mar... Un guàrdia civil gallec, sí, sí. Sus dientes medían 18 y en cambio Crims va a hablar en castellano. 10 veces la Toma. Masa del tiburón blanco más grande. Hasta la fecha no ha habido ningún avistamiento comprobado del megalodón. Bueno, Francesc, escolta, escull, Misterios de Egipto, Historias escalofriantes que ocurrieron en Tinder o Vídeos de fantasmas que tu tío quiere que veas. Pots escollir 1, 2 o 3. Mirem aquest vídeo i anirem a dormir perquè si no demà no m'aixeco. Fantasmes. El de fantasmes és aquest. Doncs pues anem-hi. Desde un amigo escalofriante hasta un posible capa. Oh, què dius? El capa, recordeu que és la tortuga aquella fantasma de Japó. Número 5. El siguiente video muestra una familia pasando un buen día en el parque. Un otro cop. En un lugar de Japón. Un niño pequeño pone sus pies en el agua de la piscina y empieza a chapotear mientras camina por el borde. No cardis que se m'ha mort. Algo más en el agua. Ja esteu rebent les emoticones pel tren del hype. Bye, Francesc. Però no ha passat res, no? Lo viste. No. Se puede ver una mano pálida y pequeña. ¡Ay, sí! Que sale brevemente del agua. Asusta al pequeño niño, que decide salir rápidamente. Muchos que vieron el video creen que la mano pertenece a una entidad japonesa anfibia, conocida en el folclore como Kappa. A pesar de que a veces se representa como una criatura amistosa, a lo largo de la historia, yo creo que era una rata, se ha dicho que estos pequeños monstruos de agua atraen y ahogan a sus víctimas en ríos o lagos. ¿Será que esta mano pertenece a un verdadero capa? ¿Podría ser alguna otra cosa? ¿Tú qué crees? Puede ser qualsevol cosa. Una ya, una abandonada. Los siguientes dos videos escalofriantes aparecieron en YouTube hace 8 años y fueron publicados por un usuario llamado Marvin Caguas. Marvin cuenta que después de que falleció su abuela, cosas extrañas empezaron a suceder en la casa de su familia. Una noche captó la aterradora actividad en cámara. Es la mala nina franquista. Ay, ¿qué mierda es esto? Alvin. Alvin, ardillas. Bueno, joguines que es disparen, jo n'he viscut bastantes a casa, eh? Home, sí que fa riure una mica, sí. Ja ha pillat aquest. Ui, quina por. M'ha agradat un susto, eh? A trobar poc cul. Alve. I les sardilles. Funny man.
Que està dormint el nano. Que són les piles, que fan mal contacte. Volia que hi haguessin fantasmes malparlats i faltons. S'ha donat casos, de psicofonies amb insults. Ai. Per què ho graves si estaves dormint? Perquè mai se sap. Mai se sap. Quan vagis a pixar, grava. Normalmente insultan, ¿no? Un juguete que pertenecía a la sobrina de Marvin se activó y comenzó a reproducir canciones. Es que una cosa son... Marvin comenzó a sospechar que su hermano Alvin... Ya, fantasmas. Apariciones. Poltergeist. Psicofonías. Sí, pues psicofonías no es puede considerar que son fantasmas. ¿De acuerdo? Un fantasma és quan allò pot tenir vida pròpia, o sigui que pot tenir moviments que no siguin sempre iguals. Després hi ha les aparicions, que és simplement una figura, els espectres que repeteixen sempre el que fan. A veure, Jacint, vostè creu en aquestes coses? Jo he dit sempre que m'agradaria creure-hi, però és que no he vist mai res que em faci creure. Que em molaria molt que hi haguessin aquestes coses, sí. I la psicofonia és com una espècie de polaroid, diguéssim, ¿vale? O de gravació, un MP3, que s'ha quedat atrapat allà dins i que es va repetint. Sí, aquella psicofonia sempre serà igual. Una psicofonia, en realitat, se suposa que no pot respondre. En Pere Aragonès seria un espectre... no en tenim proves definitives, però en Beckman ho està investigant. Podria estar jugándole una mala broma, por lo que decide recorrer toda la casa. Cuando hi ha qui diu que les psicofonies són emissions inconscient. Molta gent diu això, sí. Si és una de les teories que hi ha. Con eso Marvin decide que ha tenido suficiente. Un dia farem classe de per saber diferenciar tot. En otro video, Marvin se encontraba modificando los ajustes de su Xbox One Kinect. Descubre la función de visión nocturna y la pone a prueba. Lo que capta es verdaderamente atemorizante. Ay. Hey you guys, I just wanted to show you guys a pretty quick feature of the Xbox One and its Kinect. A psicofonia s'hi han trobat coses. Què vols dir amb això? Veus, sí, i cops. S'imagineu que absolutament tot el que diuen que és paranormal fos real? Home, no cabríem. All you can basically see is my Xbox One controller. Sí. I'm gonna switch on the night vision nocturna. You guys. Vale. You see, just, it lights up the whole room. It's actually. Que es veu? Jo mai he vist res, tio. I don't know if they have an app for this or whatnot, but they also have this version of the camera. I don't know what it is. I think it's either infrared or. No és infrarrojo, això, Back to dark. You can see all you can see is my Xbox controller. And then back to night vision. It's actually. Pretty cool feature for the Xbox Kinect that I haven't really heard of until now. Maybe they have an app for it or something like that. But yeah, thanks for watching. Se puede ver a alguien o algo parado en el cuarto atrás, pero Marvin no se da cuenta. Apaga la visión nocturna. Uy, qué mal rollo, ¿no? De nuevo, la figura ya no está. Marvin dice no tener idea de qué o quién podría ser. Que no s'han trobat, que s'han trobat veus, no crec que totes siguin energies, però algunes potser sí. No sé si s'investiga molt amb psicofonies, s'ha perdut molt. Psicofonies van tenir el seu boom a finals dels 80 i tot això. Te lo dejo a ti para que decidas. Sí que es veia algú, però bueno, pa. El gato. El siguiente video fue enviado por un seguidor que lo encontró en línea. El clip es escalofriante. Pero desafortunadamente, la fuente es desconocida. Ay. Muestra un hombre durmiendo en una cama. Cuando de la nada, las cosas se ponen algo raras. ¿Qué fas? Venga, levante, hijo de puta. ¿Es hora de dormir? Algo levanta al hombre de la cama y se despierta en un estado de pánico atemorizante.
Después, algo invisible lo toma de las piernas violentamente, elevándolo en el aire, mientras que desesperadamente intenta alejarse. Sea lo que sea que lo está sujetando, después simplemente lo deja. El hombre se arrastra hasta el borde de la cama y queda en estado de shock. Yo no podía subir mal cuchillo. Ahora, yo no sé quién es él, o si el video es real o falso, pero ha perturbado a cientos de personas que lo han visto. Muy real no sembla. ¿Será real? Doctops. ¿Será tan solo una broma? Tú decides. Broma. Número 3. Una usuaria de YouTube llamada Julie, que tiene un canal llamado Unearthly Wanderings, una noche invitó a unas amigas y aficionadas de lo paranormal a una charla en vivo. Lo que no sabían es que una de ellas estaba por experimentar un encuentro escalofriante en vivo por cámara. Chan, chan, chan. It's got whispering. I've just heard it. Yeah, Kanga's hearing it from Terry's end, I think. Yeah. Hi. Hear that? No. You're not touching anything, are you, Terry? Like, no estás tocando nada, in and ¿no? Out. Oh. Like you're going in and out. No, nothing. Trying to focus. See if any of the dots behind her are moving. I've been focusing on that, but she, Terry keeps going, trying to focus, Let's put her up for a second. Terry! Thank you. Just so we can see your dots on that for a second. Sí, com es diu? Oh, that's better. I els casos poltergeist menys dubtosos que sempre s'ha dit que es donaven quan hi havia adolescents a la casa, que pot estar relacionat amb el desenvolupament de capacitats que no coneixem prou. Això? I crec una mica. What? Més que res per casos que he tingut propers, res molt espectacular, però coses d'aquestes una mica així. Lo viste. Una de las participantes, llamada Terry, no vio ni sintió nada cuando una mano y dedos negros aparecen detrás de ella y le tocan el hombro izquierdo. Cuando las amigas notaron el inquietante incidente, quedaron en shock. Terry, what's behind? That's what I just looked at. Did you see that? It's over your behind shoulder. You, your fingers go like this. Yeah, over your shoulder. You what? Have fingers sticking up fingers behind your shoulder. Behind, what do you mean? No, behind these you. No, it's behind you. I per què paga la llum? Pobre dron, esteu inflant el cap, eh? You wait till we watch his back. You just wait a minute, I'll turn on the light. Sí, obre la llum millor, clar. The other way. You guys just set a hungry girl. Turn the other way. Turn your head the other way. It was like behind your shoulder, like that? Fingers. I saw it. Not at all. Ready? There. Look! Oh, come on! Look at it! What the hell is that? I'm gonna play it again. Hang on. That's so freaking. I el tatu que s'estava escapant. I sí, a la gent que creu en aquestes coses sempre li passen coses. What the hell? Ahora, no tengo idea qué fue eso, ya que nunca he visto un glitch que sea parecido. Y de hecho, si parecen dedos, al menos que pueden ser hombres, ¿eh? Pero bueno. El streamer de Twitch, Young, es un estudiante universitario surcoreano que vive en Vancouver, Canadá, donde casi todos los días hace videos y streams de sus caminatas a través de la ciudad. Muy bien. Tarde una noche, Young se encontraba en vivo en Twitch, cuando de repente se encontró con algo que le puso los pelos de punta. Ay, ay, ay. Ni me patí. Ni overlay ni racket. Parla, fill. Se senten crits, sí. Com va? Bé. Anirem acabant, perquè s'està fent tard. Però estem mirant vídeos de fantasmes. Si em surten directs pel darrere, li cardo un cop de puny que el rebento. No sé si corre encara en francès per aquí, em sembla que ha anat a dormir. Ja portem 2 hores i mitja, amb la tonteria.
Se pueden escuchar fuertes gritos o que jo demà vaig a un mercat que fan del joguet. John y su audiencia en vivo están indecisos entre qué o quién podría ser. Algunos en francés, vivo a Florida. Ser solo animales. Otros dicen que son borrachos haciendo locuras en el bosque. Y por último, no. Están los que creen que francés podría ser un culto o hasta brujas. No es el meu francés, ¿no? Déjamelo saber en los comentarios. Ana va a decir como Soli. Yo, Hernández de Goleta, California. Que también es un francés. Anoche se encontraba solo en casa con su hijo Nico de 4 años. Cuando era nada, su hijo empezó a ver algo, a lo que llamó amigo atemorizante. Yep. Sí, sí, porque no tengo los perfiles, ¿eh? Hem de descobrir qui és. Saps, Anna, que jo també dormo sempre amb la porta tancada? I adivina per què. El pequeño Nico dijo haber visto, y cito, un amigo escalofriante. Seguido por una luz en el pasillo. Porque aquí Figueres mai saps quan farà vent. I a la mínima comença se levanta para o es tanca la porta de cop o comença a grinyolar. Que pueda explicar lo que acababa de pasar. Mientras y por eso dormo amb la porta tancada. La puerta del armario se cierra por sí sola. ¿Será que el hijo de Joe vio una entidad paranormal? O un cop d'aire. Algo atemorizante. Te lo dejo a ti para que decidas. Otro video extra esta semana. Y es otro video japonés de origen desconocido. No lo incluí dentro putos del top japos, 5, les pasa de todo. Nuevo, es un poco, digamos, perfecto. Podría ser un corto de una película o algún efecto, pero aún así, sí es perturbador. Bueno, la historia trata sobre dos amigos que estaban visitando un santuario en un pueblo vecino. Y siempre de nit. Ocurre esto. Bueno, adivineu què acaba de passar. M'acaba d'escriure en francès, Cancesolis. M'ha passat 18 imatges que semblen un cementiri i diu el vell cementiri d'un manicomi que tinc al costat de casa. Digueu-me, per favor, digueu-me, per favor, que és casualitat. Sí, sí, hi ha algú, una dona. Passa les fotos. No fan por, eh, perquè allà és de dia. I es veuen les làpides. N'hi ha algunes molt ben conservades i algunes no tant. Hay gente que vive aquí, es lo que te. Pues si tienes po, ves a casa. Ves un vídeo enviado a Doc Tops. Sí, sí, se us veu animats. Cosa loca, eh? No, no, deixeu-ho, aneu a casa. Aneu a casa, descanseu. El teu riure per aquí català. Els japos també allarguen molt els vídeos, eh?
És com les seves pel·lis, que són molt contemplatives. Que això està bé, eh? Ja crees més tensió. Anna, no es veu una merda. Ah, hi ha algú que està tossint. A veure, vas... per Figueres de nit i també sents coses d'aquestes, eh? Són dos estudiants audiovisuals fent un projecte de fi de curs, exacte. Ai. Ai, que estava posseït. Ai. Què t'hi passa? Què t'ha passat? Què has vist? Què has vist? La jaqueta xula. Quina tensió, eh? Amb la música de fondo. No fa bona cara, quin cruising més estrany. T'imagines que han anat a Montjuïc en realitat? Jo no el veig bé, aquest nano. Que portes mitja hora, eh? Acabant ben vestits, eh? Per anar a fer casa... de casa fantasmes. Sí, sí, aneu cap a casa perquè això no acabarà bé. Una altra vegada, sí, sí, està buscant rotllo. És el ritual del cortejo. L'ha pillat el toc. Era normal, però ha sabut venir aquí. Què? A veure, no, no està bé. Això és real. Això és el més anticlimàtic que he vist en anys, eh? Mira'l. A veure... t'hauries d'haver espantat una mica. Vaya trunying, amics. Vaya trunying. Bueno, es veia venir, eh? Això tan llarg tenia que ser... T'ha fet sustito? O és que jo ja estic massa curat d'espans o... No. 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 Bueno, sigui com sigui, arriba a sortir la Marley Pinto i em cago més. Jo no he vist res. Cony, bueno, pues ha aparegut un fantasma d'una noia aquí, menjant-li l'orella. Com que l'altre no li feia cas, pues, ha vingut aquesta. Els nipons fan por, ja de per si. Sí. A mi no em fa por res, sóc autònom. Sigui com sigui, anem acabant. Ja portem quasi 3 hores. Ja he dit que avui tenia ganes de fer directe, em sembla que s'ha notat. A veure que cap de setmana si em puc escapar algun moment i fer algun directe més. I ja està, donar les gràcies de part meva i de tots els del chat en francès per totes aquestes aportacions. Que diumenge estigueu atents perquè publicaré una entrevista que ha fet una persona, un noi de Sud-amèrica, que és un especialista absolut en Expediente X. L'entrevista ja està gravada, la penjaré a YouTube. Però mireu-la si us agrada la sèrie mínimament, perquè la disfrutareu moltíssim. Perquè és un tio que és director de cinema, de sèries, ha treballat, bueno, ha publicat els seus treballs a Netflix, és un tio especialitzat en terror i tot això, i el tio és una màquina d'Expediente X, o sigui que ja ho veureu, i espero que us agradi.
Serà el primer contingut que pengi al canal en castellà, però perquè ell no entén ni un borrall en català. Els aguante Mulder, exacte. Sí, sí, doncs vindrà en Cristian Ponce, que ja vaig gravar l'entrevista, i gràcies a Cristian Ponce d'Aguante Mulder he aconseguit un altre convidat que demà el gravo, però l'entrevista la publicaré dintre d'una setmana, suposo, que és el màxim especialista en Stephen King que hi ha a Sud-amèrica. És l'únic tio que jo sàpiga que ha publicat una biografia a Stephen King que el mateix Stephen King ha autoritzat. L'Ariel, exacte. Ariel Bossi. Doncs demà tinc entrevista amb ell. I li tinc moltes ganes. Li passo recomanacions a la dona que es fan del que tractes. Ah, fantàstic. Sí, sí. Doncs ja veieu, Cristian Ponce i Ariel Bossi, que es passaran pel meu canal a YouTube. Em sap greu que no siguin en català, però creia que pel contingut que em poden aportar m'interessa moltíssim i, bueno, és en castellà, però espero que us agradi igualment i que el pugueu gaudir, perquè ja us dic que és nivellazo, eh? Tant un com l'altre, els que ja veig que alguns els coneixeu, són molt top. Amb en Cristian Ponce vam estar 2 hores parlant només d'Expediente X. 2 hores. Sí, tot sobre Stephen King. És l'únic llibre que ha autoritzat Stephen King que parla d'ell. O sigui que és un tio que hi toca bastant. Ha fet el podcast també de Penguin Random House dedicat a Stephen King i ja us dic, o sigui, són 2 tios molt top. Si us agrada Expediente X i us agrada Stephen King, els haureu de veure. I ja us dic, és en castellà, no ho he provat mai de fer res en castellà, però bueno, jo crec que us entretindrà com a mínim, d'acord? Doncs ja està, ho deixo aquí perquè demà m'he d'aixecar aviat, que tenim fires, tinc l'entrevista amb l'Ariel i després per la tarda tinc que fer més coses. El segueixo a Instagram i a YouTube amb El Restaurante La Mente. El seu canal de YouTube no el segueixo. I res, ens veiem ben aviat. Gràcies, Francesc, gràcies a tots vosaltres per ser aquí. I res, ens veiem properament. Descanseu força. Fins la propera. Adeu. No tingueu por, eh? No tingueu por. Adeu.